Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora. Mi nombre es Julián David Reátiga Ibáñez y soy el subdirector técnico de capacitación, investigación y desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y tengo el placer de darles la bienvenida a la segunda jornada del tercer seminario virtual Derecho de Autor, Tecnologías Emergentes y Nuevas Dinámicas en el marco de la celebración del 23 de abril, Día Mundial del Derecho de Autor. Antes de dar inicio al seminario, me permito agradecer en nombre de la Dirección Nacional de Derecho de Autor a nuestros aliados estratégicos, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, la Universidad del Tolima, el Centro Colombiano del Derecho de Autor, SECOLDA, y a la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API, quienes nos han brindado todo su apoyo en la organización de este evento. A todos nuestros asistentes, recuerden dejar sus preguntas en el chat de la plataforma por la cual nos están viendo en este momento. Y si desean obtener el certificado del evento, solo deben diligenciar el formulario de evaluación que estaremos publicando durante esta transmisión. Nuestro último panel del día de hoy se denomina Blockchain y contratos inteligentes en las industrias culturales y creativas, el cual será moderado por la doctora Carolina Romero Romero, abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialidad en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad y en derecho de los negocios internacionales de la Universidad de los Andes y una maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín, Italia. Ha hecho parte de los equipos negociadores que han representado a Colombia en algunas de las negociaciones que se han realizado en el ámbito bilateral y negociaciones de carácter multilateral, participando como apoyo técnico en las discusiones sobre derecho de autor y derechos conexos. Forma parte del equipo del gobierno que conforma la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, CIPI. Con la doctora Romero estarán el doctor Andrés Guadamuz, profesor titular de Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad de Sussex y editor jefe del Journal of World Intellectual Property. Sus principales áreas de investigación son la inteligencia artificial y los derechos de autor, las licencias abiertas, las criptomonedas y los contratos inteligentes. Andrés ha publicado dos libros, el más reciente de los cuales se denomina Network Complexity and Internet Regulation y escribe regularmente en un blog denominado tecnoyama.co.uk. Ha actuado como consultor internacional para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y ha realizado trabajos de activismo con Creative Commons. También nos acompaña el doctor Pablo Máspero, abogado argentino por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido y es docente de distintas universidades de la materia en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Austral, Universidad de Palermo, Universidad del Museo Social, Universidad de Castilla-La Mancha y ponente en cursos OMPI, integrando el listado de árbitros de dicha entidad. Es desde hace más de 20 años director de Asuntos Legales de la Cámara Argentina de productores de fonogramas y videogramas CAPIF, integró durante muchos años el directorio ADI CAPIF, perdón, Sociedad de Gestión Colectiva Conjunta de Intérpretes y Productores, y es abogado de productores de fonogramas, editoriales musicales, autores, intérpretes, managers, productores de espectáculos, lo que le ha permitido analizar el fenómeno de la industria de la música y del entretenimiento desde distintos puntos de vista. Asimismo, me complace presentar a Clementina Giraldo, fundadora y CEO de Dots & Tech. Cuenta con una amplia experiencia de 20 años promoviendo el emprendimiento de base tecnológica, el desarrollo financiero y la industria fintech en América Latina, junto a organismos multilaterales, gobiernos, universidades, inversionistas y entidades privadas en más de 15 países de la región. Ha sido consultora en fintech e innovación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se desempeñó como funcionaria del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina en Argentina, Venezuela y Ecuador. Fue directora de emprendimiento y directora de micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, así como miembro del equipo promotor y del comité asesor de Impulsa Colombia. Y actualmente es especialista en blockchain del Centro para la Cuarta Revolución Industrial Colombia, afiliado al Foro Económico Mundial. También nos acompaña en este panel Camila Fiero, más conocida como Fira,
criptoartista y emprendedora con más de 9 años de experiencia estructurando y ejecutando proyectos sociales, culturales y de moda, ha llegado a más de 30 países y comunidades impactando en 5 países diferentes de América Latina, interesada por el cambio positivo que puede generar el arte y las dinámicas culturales cambiantes, tanto para la inclusión como para impulsar la transformación digital y la implementación de programas socialmente innovadores. Desde el 2018 es mentor en ProTalento, en 2019 es elegida como embajadora para Colombia en el World Economic Forum, donde coordinó y organizó un evento que reunió a más de 30 jóvenes líderes colombianos. También en 2019, tras ganar el premio Young Talent, es seleccionada por el gobierno colombiano como embajadora de Young World para representar a Colombia en la cumbre Young World en Londres. Actualmente se involucra en la creación de arte y en temas de tecnología, apoyando a los adolescentes colombianos en la transición a las industrias 4.0. Y para cerrar este panel, le doy la bienvenida al doctor Mauricio Tobar, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en creación y gestión de empresas innovadoras y base tecnológica de la Universidad de Barcelona, CEO de True, codirector del Grupo de Investigación INTI Colombia de la Universidad Nacional, representante de Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamericana y miembro de la Fundación Blockchain Colombia. Fue líder de blockchain del Centro para la Cuarta Revolución Industrial Colombia y director de extensión de la sede Bogotá de la Universidad Nacional. Desde hace 4 años desarrolla proyectos utilizando tecnología blockchain para el registro de tierras, votaciones, certificaciones académicas y licitaciones públicas. TED Speaker, coautor del prólogo para Latinoamérica del libro Blockchain, la Cuarta Revolución Industrial de Internet, y coescribió un capítulo de organizaciones autónomas descentralizadas en el libro Comunidad Blockchain. Fue seleccionado por Cointelegraph como uno de los 10 personajes más representativos de Iberoamérica en el ecosistema blockchain y de criptomonedas en 2019. Fue escogido por Criptonoticias como una de las 20 personas más influyentes de Bitcoin y criptomonedas en Latinoamérica y España en el 2020. Le cedo la palabra a la doctora Carolina Romero. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente, agradeciéndoles especialmente a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor a este panel, sobre todo porque es un tema que hoy en día se encuentra en auge, en boga, si se puede mencionar de alguna manera, pero que genera muchísimo interés porque es posible que aún no tengamos o no conozcamos con precisión cuáles van a ser todas las utilidades de estas tecnologías emergentes, pero obviamente ya en este momento hay muchos que están experimentando con estas nuevas tendencias, con estas nuevas tecnologías, otros que ya están sacando provecho de ellas, y es bueno generar discusión y debate sobre el tema. Cada uno de nuestros panelistas pues tiene una visión desde su experiencia, desde su área de estudio, y que nos las va a compartir. Hay que hacer la aclaración también que algunos de ellos tienen algunas posiciones un poquito más conservadoras, otros tienen una posición un poquito más abierta, un poquito más amplia, pero yo creo que con el tiempo se van a ir decantando muchísimas cosas y la idea es generar este tipo de discusiones. Inicialmente yo quisiera pedirle al ingeniero que nos acompaña, que es el doctor Mauricio, que nos cuente un poco, así como con la ingeniería para dummies, cómo funciona la tecnología blockchain, qué hay detrás de esta tecnología. Si una abogada, un artista quiere entenderla, ¿cómo la explicarías o cómo la contarías? Pues Carolina, primero que todo quiero agradecerte por la invitación y a todos los organizadores. Es un gusto estar en este panel con personas que están llevando a cabo estas dinámicas, que las estamos analizando, y realmente por la cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿Me puedes decir Mauricio? Nada, ingeniero ni doctor, por favor, para que estemos en confianza y no me sienta tan viejo, por favor, Carolina. Bueno, yo quisiera
explorando este tema, si me lo permites, de blockchain y todo este mundo loco de cripto alrededor de las industrias creativas y culturales, empezar poniendo el contexto de qué es eso de blockchain, ¿no? Para que vayamos mirando qué características tiene y cómo esas características nos ayuda a llevar a replantear muchas cosas de lo que está pasando en las industrias creativas y culturales. Entonces, blockchain es una tecnología que, para no entrar en temas complicados, desde mi punto de vista, redefine cómo podemos funcionar como sociedad. ¿A qué me refiero con eso? Que siempre hemos estado acostumbrados a que los intermediarios, instituciones, por ejemplo, bancos o gobiernos, etcétera, los hemos creado para que nos ofrezcan productos y servicios a los ciudadanos, ¿verdad? Y eso ha estado bien. Yo no digo que haya estado mal, pero en algunos casos se ha empezado a ver acumulación de poder o de datos y pues detrás de esas instituciones hay personas y a veces actúan mal. Entonces, ¿cómo una tecnología puede permitirnos acceder a esos productos y servicios e incluso estar en contacto más cerca persona a persona sin necesidad de intermediarios? Y que esa confianza que históricamente hemos puesto en las instituciones la podamos depositar en una tecnología y sea la que garantice que podemos acceder a esos servicios que estamos buscando o que queremos tener. Desde ese punto de vista, ¿cómo funciona? Básicamente, hagan de cuenta ustedes que registran una información en un computador. Esa información queda registrada en su disco duro, normalmente, ¿verdad? Pero con blockchain, cada vez que ustedes registran un documento, una transacción o una obra, esa información queda replicada de manera automática en miles de computadores a nivel global. Y es absolutamente, prácticamente en tiempo real. Eso lo que hace es que lo que registremos en blockchain sabemos que no se puede modificar. Eso, digamos, tiene criptografía detrás, en lo cual no me voy a meter y demás. Pero lo importante es que podemos confiar que una vez registramos algo allí, no se elimina. Y si ese registro además tiene varios pasos, podemos hacerle trazabilidad. Ya vamos a ir allá. ¿Qué temas interesantes puede tener o de dónde viene esto para ser tan interesante? Y es que esto viene de algo que tiene muy mala prensa y demás, y que tiene muy mala mirada por parte incluso de los reguladores, que es Bitcoin. Y miren lo interesante, y es que Bitcoin parte del tema de la escasez. Y por alguna razón, a los seres humanos nos gusta y valoramos lo que es escaso. Es más, ni siquiera lo que es escaso, lo que es único. Y el valor se lo da a la persona que lo está adquiriendo. Y eso es muy interesante. ¿Y por qué llamo el caso de Bitcoin? Porque el caso de Bitcoin lo que hace es que tú solamente puedes tener una cantidad de Bitcoins generados cada 10 minutos. Es decir, es escaso. No puede ser como, digamos, un banco central como Venezuela, que simplemente toma una decisión de emitir mucho dinero, no controlas esa emisión y se descontrola esa emisión y la moneda se devalúa. En el caso de Bitcoin es escaso y eso no se puede hacer por las mismas características que les he mostrado. Entonces, combinando esos dos elementos, nace un concepto después de Bitcoin que se llaman los contratos inteligentes, que no son contratos y que no son muy inteligentes, son absolutamente lentos precisamente por lo mismo. Es básicamente lógica programada, como cualquier desarrollador hace software, pero ese código queda replicado y conectado en miles de computadores. Eso lo que hace es que, por ejemplo, si tú estás haciendo un acuerdo entre dos partes, sabes que ninguna de las dos partes va a ir a modificar ese código porque no puede. Es más, ningún tercero puede hacerlo. Entonces, de nuevo, miren que la palabra clave es confianza. Podemos confiar que las dos partes que están participando de esa programación de software o de ese contrato inteligente, mal llamado en mi concepto, no se puede eliminar. Entonces, eso es otro elemento fundamental. ¿Y en qué se puede aplicar todas estas dinámicas de seguridad? Porque blockchain, como pueden ver, es muy seguro, no se puede eliminar lo que se registra. Es descentralizado, como pueden ver, se registran miles de computadores. Cualquiera puede participar, pero no hay una sola persona que tenga el control sobre estas redes. Y es transparente, todos podemos ver lo que pasa en esa red. Eso es lo que lo hace muy interesante. ¿Y cómo lo podemos aplicar entonces en varios elementos? Por ejemplo, el registro de derechos de autor. A nosotros nos interesa saber en qué momento alguien es el primero en tener una obra. Y blockchain nos permite hacer eso. Es una estampa de tiempo perfecta para poder decir: yo fui el primero que tuve esta idea, yo fui el primero que escribí este artículo, yo fui el primero que hice esta canción o esta obra. Y eso es algo muy, muy potente. Pero además nos permite la trazabilidad de ese proceso. Ya lo vamos a ver cuando veamos algunos casos como el de Fira, donde ella puede
vender sus obras, nos contará ya mucho más en detalle, pero ese que lo compró lo puede comprar y comprar y comprar, y FIRA puede ir mirando quiénes son los nuevos compradores, y los compradores en regreso pueden ir a ver que FIRA, con su dirección, que es de ella, fue la que generó esa obra, ¿no? Y también hay otros elementos, por ejemplo, para la distribución de música. Históricamente, la música ha tenido miles de, pues, décimas de tecnologías. Yo, para los que, por eso prefiero no sentirme tan viejo, pero yo alcancé a ver los long play en la casa de mis abuelos, pero después cassette, CD, MP3, los Deezer, en cualquier caso, cualquiera de esas tecnologías, el artista es el que menos ve de la tajada de la torta, y eso es bastante injusto. Entonces, imagínense, y hay casos de esto, y también liderado por mujeres, que es algo muy interesante. Imogen Heap es una artista que hace música con sus guantes y que tiene una plataforma donde ella dice, bueno, yo tengo una canción y si yo quiero, y yo empiezo a dar los derechos, diferentes posibles derechos sobre esa canción, y el que quiera pagarlos simplemente los paga con criptomonedas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una canción y quieres reproducirla en línea, yo te hago un micro cobro, algo muy pequeño, porque cada vez que reproduzcas, me vas a pagar. Pero si quieres descargarla en tu teléfono, yo pierdo el control sobre ellos, entonces yo te voy a cobrar otro monto. También, si es para derechos, por ejemplo, una película, te cobro otro monto, y si es para una propaganda, te cobro otro monto, ¿no? Entonces, miren lo interesante, y es que eso se puede programar cada uno de esos derechos a través de contratos inteligentes, sin necesidad de intermediarios, y donde el 100% de la venta va directamente al artista. También hay otros elementos que parecen muy, muy locos, pero en videojuegos, este elemento de los tokens únicos o de las obras únicas es fundamental. Y el hecho de que muchas veces nosotros lo veamos poco posible de entender, no significa que no tenga un mercado. El mercado lo da el que lo quiere adquirir. Y en el caso de los videojuegos, a mí me sorprendió una vez que yo con mi ahijado le dije, ¿qué quieres de cumpleaños? Me dijo, créditos en tal videojuego. Préstame tu tarjeta de crédito para comprar créditos, o sea, para comprar unos y ceros en el mundo de Internet. Y eso para él tiene valor. Pero con blockchain podemos ir más allá. Con blockchain, esos personajes que él tiene, o esas armas, o esos carros, que son únicos para él, que se pueden volver únicos, los podría llevar entre juegos. Y lo que permite blockchain es asegurar de que esa propiedad es de la persona. Y también lo podría vender a otros si lo quiere hacer. Entonces tiene una gran cantidad de posibilidades. También, por supuesto, está todo el tema de los social tokens. Cómo los artistas, miren esto, que también va a sonar bastante loco, cómo los artistas pueden tokenizar su trabajo. Es decir, yo necesito 100 millones de pesos para mi próxima colección y lo que hago es salir a venderlo con criptomonedas y dividir esos 100 millones en 1,000 millones para que la gente pueda comprar o mis fans puedan comprar parte de mis tokens. Y yo en contraprestación les doy gobernanza sobre lo que quiero hacer. Entonces les digo, oiga, estoy pensando hacer una obra en este sentido o en esta otra. Voten, porque tienen los tokens para hacerlo. Y ellos pueden votar y hay artistas que están definiendo su trabajo a partir de los social tokens. Y eso es muy interesante porque además de que te conecta con el artista, valida lo que están buscando, perdón, con el artista y el usuario, valida lo que están buscando y tú puedes hacer producciones que seguramente están buscando mucho más las personas. Y por supuesto, lo que está más en boga en este momento, que son los NFTs, que mi concepto es un tema fantástico, y es que así como, digamos, el peso colombiano, un billete de 50 mil pesos es igual al otro, y eso se llaman, por ejemplo, cosas fungibles. Los no fungibles tienen que ver con las cosas que son únicas y que nos encantan. Nos encanta saber que somos el dueño de lo único y a través de los NFTs los podemos vender y comerciar. Y a partir de los NFTs podemos generar unas obras que son una representación digital y esas obras tienen una representación única en blockchain. Y como Bitcoin podemos comprar, vender, transar e incluso dividir esa obra y que muchos la puedan comprar. Y eso lo que hace es que los artistas puedan estar mucho más cerca de sus fans sin necesidad de tantos intermediarios, con mayor transparencia, porque ustedes saben, todo el tema de ventas de obra también tiene cierta opacidad y ciertas dificultades alrededor del tema. Aquí todo puede ser transparente y todos podemos irlo viendo y el mercado simplemente le da el valor.
el valor a tal punto de que el CEO de Twitter publicó su primer tweet y lo vendió como un NFT de más de 2.5 millones de dólares, al punto de que Beeple vendió una obra por cerca de 69 millones de dólares utilizando un NFT, y de ahí para allá, ahorita vamos a ver también el caso de Fira, que también ha sido en Colombia una referente de cómo estos comercios de arte se están dando. Entonces, se abren una grandísima cantidad de oportunidades, incluso alrededor de vender tierra digital. Y aquí viene una pregunta con la que sí quisiera terminar. ¿Será que el futuro de las nuevas generaciones van a ver el mundo digital o el mundo físico tan raro como nosotros estamos viendo el arte digital? ¿Será que estas nuevas generaciones van a ver un cuadro en una pared y les va a parecer raro porque para ellos lo normal va a ser las galerías de arte digitales? Eso puede pasar. Y con esa pregunta quisiera terminar. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Antes de darle paso al doctor Guadamuz, y no quiero dejar intrigado a uno de los asistentes que ya nos envió una pregunta. Nos pregunta, o te pregunta a ti, ¿por qué los llamas mal llamados contratos inteligentes? Esa es una muy buena pregunta. Ese fue un concepto que acuñó Nick Szabo mucho antes de que, creo que fue en el año 97. Y la verdad es que cuando tú los ves por primera vez, parecen muy inteligentes cuando empiezas a trabajar con ellos, pero en la medida que vas adentrándote, te das cuenta que simplemente es una pieza de código que queda allí, que no se puede modificar, y eso de inteligente poco, es decir, no tiene inteligencia artificial, no tiene análisis de datos, para eso hay que utilizar inteligencia artificial, big data, etcétera. Pero ¿por qué lo llamó así? Es una buena pregunta. Voy a ponerle en el Twitter a Nick Szabo de por qué finalmente lo llamó así si en la práctica no se da. Pero pasa mucho, ¿no? El caso de las billeteras en temas de criptomonedas, en realidad no son billeteras, es simplemente una dirección de tu propiedad, pero se van, desde mi punto de vista, es para generar narrativas que enganchen y que sean más fáciles de entender para el público en general. Pero sí desconozco la razón por la cual llegó a ese nombre que realmente en la práctica no se da, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Continuamos ahorita en este momento con el doctor André Guadamuz. El doctor Guadamuz, como ustedes ya vieron en la presentación de su hoja de vida, desde hace mucho tiempo pues viene analizando estos temas. Le agradecemos infinitamente que esté aquí, porque allá donde él está ya son las 9 de la noche de un día viernes. Entonces, nuestros agradecimientos son dobles, doctor Guadamuz. Y bueno, queremos conocer su visión desde el punto de vista más técnico-jurídico y de la precisión de algunos conceptos que usted ya ha tenido la oportunidad de estudiar. Muchísimas gracias. Voy a tratar de empezar con... yo sí tengo hoy una presentación. Estoy viendo si me está funcionando. Sí, entonces me va a funcionar. Ok, perfecto. Cuando voy a estar con esta pantalla, tengo que decirles que no voy a poder ver nada del chat. Entonces, por si hay algunas preguntas, las voy a responder luego. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí. Yo soy costarricense, vivo en el Reino Unido desde hace 20 años, así que una disculpa. Yo siempre empiezo mis presentaciones con una disculpa. La primera disculpa es que yo vengo escribiendo esos temas desde el año 2011. Yo, mi primer blog acerca del Bitcoin lo escribí en junio del 2011. Ya he escrito bastante sobre el tema. La disculpa es de que yo voy a ser un poco menos entusiasta acerca del tema. Más que Mauricio, creo que nunca me habían llamado a mí conservador. Creo que no sé si estoy aquí para dar la presentación un tanto más conservadora, pero bueno, voy a tratar de no ser muy negativo. Estoy con esta imagen que pueden ver, porque yo cuando hablo a veces de ciertas cosas de blockchain, me pongo esto, lo he convertido un poco en un meme en internet. Bueno, la disculpa es también de que voy a hablar demasiado rápido. Voy a hablar de estos temas, voy a tratar de hacerlo en 15 minutos. Son temas de los que, como he estado diciendo, he estado tratando ya una década y podría hablar 2 horas. Entonces, creo que
para la gente que conoce el tema, lo voy a simplificar. Para la gente que no conoce el tema, lo voy a más bien a complicar en la de menos. Bueno, ya no tengo que decirles que es un blockchain ya, ya está definido. Tan solo quería decir que existen un número ilimitado de blockchains. Uno puede hacer, cualquier persona, como es una tecnología abierta, cualquier persona puede crear su blockchain. Yo he creado blockchains en mi ordenador, en mi computadora, para hacer experimentos con contratos inteligentes. Entonces, ese es un número ilimitado de monedas y de contratos, de fichas y de servicios. El sistema se sostiene por medio de un minado de criptomonedas. El minado premia el uso del poder computacional que resuelve operaciones matemáticas. Eso se llama prueba de trabajo. Esos sistemas, hay otros sistemas, hay un sistema que se está empezando a utilizar con Ethereum que se llama prueba de participación, pero la prueba de trabajo es dominante. Y eso creo que es muy importante que lo reconozcamos, porque es algo que no es gratis. Cuando estamos hablando de blockchains, estamos principalmente hablando de blockchains de prueba de participación, estamos hablando de sistemas que están requiriendo un uso de energía y un uso bastante fuerte de energía. Estamos hablando a veces del equivalente de un país. Ahora estamos en que el blockchain de Bitcoin está consumiendo tanta energía como Argentina. Hay bastantes incentivos económicos para mantener el sistema de prueba de trabajo. Podemos discutir. Creo personalmente que esto es un problema ecológico bastante serio. Además de que crea nos está haciendo un problema con, por ejemplo, tarjetas de video. Con respecto al derecho, varias jurisdicciones ya han cambiado sus sistemas jurídicos para definir y permitir las blockchain. Estamos hablando de estados en Estados Unidos, específicamente Arizona y otros estados en Estados Unidos, y otros países, principalmente Suiza en Europa, Liechtenstein, han cambiado su sistema jurídico y permiten ahora y definen los contratos inteligentes y también definen lo que es un blockchain. Por lo general definen blockchain, contratos inteligentes, como estaba diciendo, pero también a veces yo las critico bastante porque son definiciones que son bastante pobres, debo decir. Son definiciones que no son neutrales en la tecnología. ¿Qué es un contrato inteligente? Ya lo escuchamos, son contratos que existían, de hecho, antes del blockchain. Tradicionalmente son contratos inteligentes que significaban cualquier implementación de un código en un contrato que se automatiza y las dos partes están realizando un contrato que es automatizado. Esto es, se encuentra en sistemas de business to business por décadas. Los contratos inteligentes fuertes que estamos conociendo ahora, que son lo que vamos a hablar en ese momento, son contratos inteligentes. Yo los llamo contratos inteligentes fuertes. Esto no es mi definición, pero también bastantes expertos legales lo han estado definiendo de esta forma, que es un contrato inteligente que está utilizando está escrito en el blockchain. Entonces, por lo general, es un contrato que está utilizando un código fuente en un lenguaje común. El estándar que se usa en este momento es un lenguaje que se llama Solidity, que ustedes pueden ver en pantalla, y está vinculado a una criptomoneda para pagos, firmas digitales, transacciones automatizadas. El estándar en ese momento para contratos inteligentes es la criptomoneda Ethereum. La transacción, el contrato, se escriben en el blockchain y el código va a ser inmutable y las transacciones van a ser abiertamente verificables. Esto no es controversial. Sin embargo, y eso ya también fue mencionado, no todos los contratos inteligentes son contratos. Hay contratos, por ejemplo, uno de mis ejemplos es que uno puede escribir un contrato inteligente en el que uno declara su amor permanente con su pareja, ¿verdad? Y es ya escrito, está escrito en el blockchain. Hay contratos que no necesariamente quieren ser contratos. Se llaman así y es una cosa que ha sido, es un problema de nomenclatura. No todos los contratos van a ser contratos. Los contratos inteligentes también pueden ser anónimos y ese puede ser un problema para todos los sistemas que requieren una
una autenticación y que requieren identificar a la contraparte. También entonces tenemos ciertas regulaciones que requieren identificación de las contrapartes. Entonces esto va a ser un problema para la creación de contratos inteligentes. Yo creo que voy bastante ya con tiempo. Estas son las cuestiones técnicas que quería hablar, entonces por eso estaba yendo un poquito rápido. Ahora, con lo que estamos hablando de los usos en las industrias creativas, estamos hablando de potencial uso de varias formas. Está la gestión de derechos, entonces podríamos estar gestionando nuestros derechos con el uso de contratos inteligentes y del blockchain, que ya se mencionó. Podríamos escribir licencias también como un contrato inteligente, que es la licencia en sí va a ser ejecutada y va a estar escrita en el blockchain. También podremos usar esta tecnología en registros, y esa es una forma bastante interesante. Yo creo que tiene bastante uso potencial. Se puede producir para micropagos si uno quiere un pago por cada uso de la obra. Eso también se puede dar. Un par de temas que son un poco más controversiales con respecto a los derechos de autor sería la cesión de derechos, porque creo que eventualmente pueden haber problemas con la cesión de derechos con respecto a blockchain por formalidades. Hay sistemas jurídicos que requieren una formalidad para la cesión de derechos, y las formalidades son bastante fuertes, que se requiere, por ejemplo, un contrato que sea de forma escrita y firmada. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido. Y también tenemos la tokenization, no sé cómo decirlo en español, fichasización, no creo que exista el tema, pero es la creación de fichas. Entonces, estos son potencialmente un uso muy importante y muy interesante del blockchain. ¿Qué son las fichas? Es un token, es una ficha, es una representación digital de un bien o servicio que está escrito en un blockchain. Esto puede representar cualquier cosa. Entonces, estamos hablando de un personaje en un juego, estamos hablando de una obra de arte, boleto de avión, monedas, criptomonedas, bienes de colección, cualquier cosa. Existen fichas fungibles y no fungibles. Entonces, tenemos diferentes tipos de estándar para cada contrato. Voy a referirme a las fichas no fungibles un poquito después. Las fichas fungibles, entonces, tenemos bastantes diferentes estándar. Esto no es requerido que uno utilice alguno de esos estándares, pero son estándares que se han desarrollado con el tiempo. Principalmente el inicial fueron lo que se llama ERC-20, que son para fichas fungibles. Después, fichas fungibles mejoradas con el ERC-20. 223, fichas no fungibles, es el ERC-721, fichas para transferencia de fondos, ERC-777, fichas para transferencias de derechos de autor, existe un estándar específico que es el ERC-1190. Estos son contratos que ya están redactados, son contratos inteligentes que uno puede utilizar, y uno puede utilizar uno nada más baja el contrato. Si uno sabe programar y si uno sabe lo que está haciendo, uno puede utilizar estos contratos y crear la ficha uno mismo y después subirlo al blockchain. Ahora existen servicios que le ofrecen la posibilidad de hacerlo fácil, facilísimo. Existe una revolución de las fichas no fungibles. Este es el arte de Beeple. Que fue supuestamente vendido por 69 millones de dólares. Estoy diciendo supuestamente porque existe una investigación muy interesante de una periodista, Amy Castor, que explica que el comprador de esta obra es un, ¿cómo diría?
es un socio de negocios del artista. Entonces, está con dudas. Las NFTs, las fichas no fungibles, lo que estamos hablando son, los bienes no fungibles son, por definición, intercambiables. No importa qué artículo específico está vendiendo y comprando uno. Por ejemplo, las mercaderías tienden a ser fungibles, la plata, el oro, el petróleo, los cereales, no importa qué petróleo está comprando uno, no importa el oro, no importa la plata. Por el contrario, los bienes no fungibles son aquellos que son únicos, como un collar de plata específico, una estatuilla de oro o un cuadro. El NFT es crear una ficha compilada con la obra y esa ficha es subida a un blockchain de forma de transacciones vacías. Técnicamente, entonces, cuando uno está viendo el blockchain, el libro, está viendo uno transacciones vacías. Esto acarrea un costo y este costo se calcula en gas, porque nada en ese sistema es gratis. Entonces, esas transacciones, ahora existen algunos sitios, algunas plataformas que a uno le subvencionan la creación de una ficha. Pero principalmente, si uno lo va a hacer en otras plataformas, uno tiene que pagar por la transacción. Y eso es algo también importante que tenemos que tener en cuenta. Existen tres tipos de tokens y voy a terminar pronto. Yo creo que estoy todavía bien de tiempo. Existe el más común, el que encontramos, es que el NFT es un código que se sube al blockchain. Es tan solo un código y ahora les voy a enseñar un código rápidamente. Después existe un segundo tipo de NFT que es un contrato inteligente que supuestamente transfiere los derechos de autor. Estoy diciendo supuestamente porque podría ser que uno con un NFT no esté dando los requerimientos o siguiendo los requerimientos que tiene una jurisdicción, las formalidades que se requieren para dar la transferencia de derechos de autor. Y el tercero, que es el más, el menos común, es cuando uno sube la obra en su totalidad al blockchain. Esto es muy poco común porque es muy costoso. Por ejemplo, yo estaba viendo el costo de subir una obra, una obra de un mega, por ejemplo, al costo de hace dos días, uno le costaría $400. Entonces es bastante, bastante costoso. Esto es un NFT. El más común que ustedes van a encontrar es esto. Esto es uno que yo creé cuando yo estoy tratando de vender esta obra, lo que usted está comprando es esto. Entonces, usted no está comprando la obra por lo general, usted no está comprando los derechos de autor, usted no está cediendo los derechos de autor, usted está comprando un código. Y este código que supuestamente es único. Preguntas legales. ¿Es un contrato? Yo creo que esto es dudoso. De una forma legal. Creo que muchas veces estos contratos supuestamente inteligentes no van a, aunque algunos sistemas permiten, creo que algunos otros sistemas no han cambiado sus formalidades para permitir que uno dé un clic a un contrato inteligente y uno cambie la titularidad. La titularidad, uno por lo general, y esto es en la mayoría de los contratos que he visto y los NFTs que yo he visto y he estado viendo, he pasado meses viendo estas cosas, la mayoría no transfieren la titularidad, no están dando una titularidad de derechos de autor. Uno lo que está comprando es la titularidad del código que vimos. ¿Qué se transfiere con un NFT? Como les digo, uno está transfiriendo un código. Con respecto a las infracciones de derechos de autor, yo he creado algunos NFTs y principalmente y específicamente creé unos que estaban infringiendo los derechos de autor. Utilizo un Banksy. Ahora en la discusión les puedo enseñar un par de ejemplos. Creo que Banksy no me va a demandar ahora que lo estoy declarando que estoy infringiendo los derechos de autor, pero lo estoy haciendo como un experimento para probar que es muy fácil. Tenemos otras cuestiones legales que no han sido tratadas, por ejemplo, los derechos morales, el droit de suite, que es los derechos de transferencia y retransferencia de una obra, que son cuestiones interesantes que me imagino que vamos a hablar más tarde. Entonces, muchísimas gracias. Voy a terminar aquí y vamos a ver.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Guadamuz. En realidad nos dejó la cabeza un poquito más grande, haciéndonos muchísimas preguntas. Esas preguntas que nos dejó al final son bastante complicadas de responder. Pero mientras tanto, y antes de darle paso a Clementina, tenemos una pregunta de Esperanza Martillo, ¿sí? Ella pregunta, o sea que con un NTF puedo inscribirlo en la cadena de bloques, entre paréntesis, blockchain, y se puede pagar con las criptomonedas en el mercado. Claro, sí. De hecho, la mayoría de las de estas cosas es que uno lo está escribiendo, y cuando uno está adquiriendo este código, uno está adquiriendo con criptomonedas. Entonces, uno instala una aplicación, una aplicación, uno lo pone en su browser. Por ejemplo, en Firefox, yo tengo la aplicación MetaMask, que uno puede utilizar para comprar los bienes, pero también para mantenerlos. Entonces, uno los mantiene dentro de el wallet, dentro de la billetera que está en el browser. Y eso se puede utilizar en otras plataformas. Okay. Sí, y uno está usando, para entrar al mercado, se requiere tener acceso a criptomonedas. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guadamuz. Ahora le damos paso a Clementina. Clementina también ha venido trabajando en estos temas desde hace muchísimo tiempo. Le damos la bienvenida y, por supuesto, queríamos consultar un poco con ella cómo ha sido la experiencia de este tema y cómo ha evolucionado, sobre todo en el sector de las industrias creativas. Si nos puede compartir un poco de algunos proyectos en los que ha participado y compartir, pues, con el público algunas iniciativas que hay en torno a este tema. Creo que Clementina tiene la cámara apagada. O no sé si no está. Bueno, entonces, mientras que retomamos el contacto con Clementina, entonces le daríamos la palabra a Fira. Fira es una fiel... ¡Ah! Ya está aquí Clementina. Sí. Bueno, Clementina, no sé si me alcanzaste a escuchar mi introducción o... Sí, te escuché muy bien la introducción y lo que quería es compartir mi pantalla. Por supuesto. Entonces, si quieres... Lo voy a hacer ya, un momento. A ver acá. Un momento. Y muchas gracias por... Me cuentan cuando ya se vea la presentación y si me escuchan bien. ¿Cómo están? ¿Ahí me escuchan? Escuchamos perfecto. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como mencionaste en la introducción, hago parte del equipo de blockchain del Centro para la Cuarta Revolución. Rápidamente, el centro es afiliado al Foro Económico Mundial y fue cofundado en el 2019 por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Alcaldía de Medellín. Es un centro operado por Ruta N, queda en la ciudad de Medellín. Atiende no solo a Colombia, sino a América Latina. Es el único centro de habla hispana afiliado al Foro Económico Mundial de una red de 13 centros. Y les quería dar como este pantallazo porque el propósito es acercar la tecnología a los ciudadanos. Y ha priorizado el centro tres tecnologías, la inteligencia artificial, blockchain y el Internet de las Cosas. Tenemos diferentes tipos de proyectos para que la audiencia tenga una idea. Y digamos que el vínculo que tenemos con lo que nos reúne hoy es que dentro de los casos de uso de blockchain que pueden haber en diferentes industrias, pues claramente con lo que han hablado las personas que me antecedieron, es muy evidente que en las industrias culturales, en las industrias creativas, blockchain está teniendo unos casos de uso, digamos, interesantes. En el centro se están trabajando proyectos que tienen que ver con la transformación digital del agro, con acompañar seis ciudades de América Latina en una red global para que vayamos hacia ciudades inteligentes. Tenemos proyectos de inteligencia artificial para neutralidad de género.
estamos promoviendo un proyecto que tiene que ver con mercado de datos para el bien común, tal cual lo mencionó Mauricio Tobar, que fue senior de blockchain en el centro y que es gran amigo, pues, de estos temas, con tanta experiencia como nos mostró. El mundo se dirige y se enfoca a los datos y como se vio bien, blockchain realmente es una tecnología que tiene varios atributos, dado lo que explicaron. Entre ellos, es una tecnología para la confianza porque dentro de muchos elementos permite la trazabilidad, permite, si es una blockchain abierta, da como transparencia sobre los datos que se registran. Y en el centro hemos estado promoviendo que las pymes entiendan la importancia de la inteligencia artificial, de blockchain, de Internet de las Cosas, porque estos atributos que ya vamos a profundizar en las industrias creativas son también muy importantes para la productividad. Imagínense ustedes en una cadena de suministro del agro. Esto de la trazabilidad que da blockchain mezclado con sensores quizás es muy importante en las cadenas de suministro. Entonces, la invitación para todos los que nos oyen, que sé que la mayoría son pues de industrias creativas, es que vean que blockchain es una tecnología transversal que tiene que ver con todas las industrias. Cuando presentabas a Mauricio, mencionabas proyectos en los que él ha participado de sistemas electorales, de títulos universitarios registrados y otros proyectos. Y en el centro estamos haciendo un mapeo de casos que los que conozcan un caso pueden entrar a los lugares en las redes sociales del centro y registrar los casos que se están adelantando. Y hemos encontrado casos en joyería, en trazabilidad de joyas. Hay casos como en la Clínica de las Américas, trazabilidad de los dispositivos médicos para mejorar como el manejo del inventario, y esto redunda en mejoras en la productividad. Entonces, yo quería que tuvieran este pantallazo para que entendieran el contexto y claramente en lo que nos reúne hoy y en lo que han explicado, hay como una ruta que empezaría como en las manecillas del reloj por un token no fungible. En las industrias creativas está pasando esto que se conoce como NFT, por su sigla en inglés, es token no fungible, y lo que ya han explicado es que es un activo digital único. Bueno, estos tokens no fungibles es, por ejemplo, esta obra de arte que la tomé esta es del drop de un artista que se llama Daniela Muñoz, costarricense. Ya les voy a explicar porque me preguntabas que les dijera casos concretos. He estado muy cercana a los criptoartistas y estoy fascinada con esto y con todos los desafíos que implica, porque como tecnología hay muchos desafíos y hay muchas dudas todavía jurídicas. Digamos que estamos como early adopters, como estamos como los que creemos en la tecnología y nos gusta experimentar con ella. Y en esta adopción temprana todos estamos aprendiendo. Pero entonces, para los artistas y para los interesados también en comprar criptoarte, estos tokens no fungibles, que es la obra de arte como activo digital único, como lo explicó Mauricio, ¿dónde se suben? Bueno, todos los que vendemos y compramos cosas sabemos qué es un marketplace. Y como Mercado Libre, que lo hemos usado, o hemos usado algunos otros marketplaces, Amazon, porque compramos y vendemos cosas. Bueno, los marketplaces de los tokens no fungibles, hay varios. Voy a mencionar dos por poner un ejemplo, Nifty Gateway, pero y también OpenSea. Hemos tenido más experiencia con OpenSea porque es abierto, porque hay unos que son cerrados que requieren invitación. Entonces, como todos estamos aprendiendo, digo que estamos aprendiendo porque algunos hemos tratado de comprar NFTs, otros han hecho lanzamientos, Fira les va a contar su historia, pues cuando ya escoges un marketplace, ahorita se mencionó el tema del marco regulatorio. Yo quiero hacer el caso en Colombia. Cuando tú ya escoges un marketplace, por ejemplo, vamos a trabajar, supongamos que el artista va a usar a OpenSea, claro que al ser un tema de criptoactivos, las transacciones se realizan con criptoactivos, como su nombre lo dice, criptoartistas. Y como ya lo mencionaron, en este caso son contratos inteligentes que funcionan en Ethereum. Entonces, en Colombia en particular existe un sandbox que es liderado por Innova Superfinanciera de Colombia. Sandbox es una zona de testeo que permite y que habilitó 9 parejas de bancos con plataformas de criptoactivos para que los ciudadanos empiecen a, bajo la supervisión de la superfinanciera, a incursionar en esto de adquirir criptoactivos
y la información es pública. Si quieren ahora, pues mencionamos cómo están, pero está involucrado, digamos, Davivienda, Bancolombia, plataformas de criptoactivos que ya tienen una trayectoria como Buda, como Bitso de México, como Binance. Entonces, en Colombia hay un escenario, digamos, claro, y que está siendo acompañado por el regulador en lo que se refiere a esta industria, digámoslo así. Y obviamente, el que quiera comprar o vender un criptoactivo, un criptoarte, un NFT, no solamente tiene que tener una billetera para poder tener guardados sus criptos, sus Ethereum, si el artista lo va a vender en Ethereum. Y una vez está esto, el artista sube, hagan de cuenta todos, como cuando tenemos en una red social un perfil, es lo mismo. Cuando ustedes tienen un perfil en Instagram o tienen un perfil en Facebook, ustedes lo que tienen como artistas es un perfil en OpenSea, y ese perfil funciona como su galería. Y a ese lanzamiento de su primera colección, digámoslo así, se le reconoce como drop. Y en un drop ustedes lanzan, como el caso de Fira, que se los va a detallar ella, ya lanzó 3 NFT en su drop, pero hay otros que lanzan una sola obra o lanzan una colección con 5. Y es importante que los artistas ahí cuenten su manifiesto, qué los inspira, qué hay detrás de esa obra. Por ejemplo, la que mencionó Mauricio de los 500 días de Beeple, que él hizo como todo un recuento y un collage con obras que hizo durante 500 días. Bueno, y después de esto, después de que el artista sube sus obras, hace su drop, que para eso implica, no se ha mencionado, pero para eso hay algo que blockchain funciona, en Ethereum funciona con un gas, y ese gas tiene un costo, y ese costo es variable, y los artistas que quieren incursionar en esto, pues es importante que lo sepan, porque depende de la congestión del sistema, y esto hace que cuando suban sus obras, en algunos casos están siendo como subsidiadas por algunos marketplaces, lo que es subir las obras y hacer el drop, pero luego el que les vaya a comprar, si hay un costo en la transacción, que es un costo del gas y que es un costo variable. Bueno, en este tema de la compraventa, se puede dar de diferentes formas. Las pautas las establece el creador y los marketplaces van a determinar y van a indicar quién es el creador. Y luego, como bien lo dijeron, ¿quién es el comprador? Si alguien lo compra, como es un activo digital único, a diferencia de cuando uno manda una foto por WhatsApp que le queda a uno y le queda al que la recibe, en blockchain, cuando el creador transa en el marketplace su obra, la obra sale del perfil del creador y entra al perfil del comprador. Y como blockchain tiene estos atributos de tenerlo relacionado en un tiempo preciso, entonces va a quedar la transacción indicando si la obra se le vendió a quién, en cuánto y en qué momento. Esto es interesante porque también se puede programar si hay algún porcentaje que en la cadena le quede al artista. De esto, en estas semanas, se han unido a través de diferentes redes sociales. Conozco en particular un caso de Clubhouse, porque, digamos, participo ya a título personal, no en nombre del centro, sino como cuando uno está en cualquier red social, he participado en Clubhouse y hay salones donde se habla de estos temas para aprender. Y se han empezado a originar proyectos interesantes como el drop de Platzi en OpenSea. La fuente, ustedes lo pueden encontrar, platzi.com/arte, y esto los va a redirigir al perfil de Platzi en OpenSea. Pues Platzi integró como a varios de sus artistas y diseñadores y lanzaron un mural, pero también lanzar un NFT del gran mural de Platzi, y también lanzaron, en total fueron 11 NFTs, y lanzaron unas piezas más pequeñas. Si ven esta que se llama Sembrando, las manitos, que es como sembrando el futuro, está acá en el perfil, en la parte superior izquierda. Lanzaron, y el propósito de esta colección que la encuentran al entrar a este dominio, lo hicieron, se están viendo también causas sociales con los NFT.
como si uno conectara un poco el criptoarte con el crowdfunding. Los que compraron NFTs de Platzi financiaron becas de estudiantes. Y quienes, o sea, con los fondos que se recaudaron de la venta, se financiaron las becas de 50 estudiantes. Entonces, esto lo que yo quiero mostrarles es que abre dimensiones como que se están explorando. Y no solo es este caso, sino que se han encontrado casos, se armó un grupo en Telegram de criptoartistas que se llama NFT Latinoamérica, y se empezaron a integrar artistas de la música y sonido con artistas de digamos, plásticos y están haciendo como sus fusiones de arte. Están haciendo co-creaciones. Quieren lanzar, son artistas latinoamericanos de Costa Rica, con Colombia, con México, y que quieren lanzar NFTs con audio. Y dentro de todo esto, y a propósito de la preocupación de el consumo energético de blockchain, ayer que fue el Día de la Tierra, se articularon una fintech colombiana que es FinSocial con la empresa Tree Life, que es un emprendimiento colombiano que siembra árboles. Si ustedes entran a Tree Life, van a ver cómo los usuarios de Tree Life con lo que hacen contribuyen a sembrar árboles. Y entonces lo que decidieron fue hacer un NFT Art Bank que con la fintech de FinSocial está acompañando artistas en su proceso de ser criptoartistas y les está financiando el gas, porque algunos no necesariamente tienen para financiar el gas o costos asociados a subir su NFT. Ayer hicieron el lanzamiento más de 20 criptoartistas, dentro de los cuales están algunos reconocidos colombianos como Gabriela Beltrán, Manuel Echeverri, Juliana Bernal, Andrés Matías Pinilla, Dani Muñoz, Norela McDaniels. Lo interesante de esto es que también decidieron entre todos decir, bueno, la mitad de lo que se venda en estos NFTs va a ir para los artistas y la mitad va a ir para sembrar árboles con Tree Life. Yo lo que les quiero mostrar es que son historias distintas. Hay desde en esto hay desde subastas. Algunos artistas suben con un precio fijo, como les va a contar Fira, que he estado muy cercana a la experiencia de Fira y ha sido una experiencia muy interesante. Y lo más importante es que se están descubriendo, digamos, nuevas formas de expresar el arte. Quería compartirles esto porque sé que el tiempo está acotado, pero adicional a esto quería comentarles que claramente es un caso de uso de blockchain, como los otros que les mencioné, hay casos de uso de blockchain en las industrias, en el agro, en la salud, y este es un caso de uso de esta tecnología de la confianza en las industrias culturales. Y no es que sea la panacea, hay muchos desafíos, que los artistas entiendan la tecnología es un gran desafío, que tengan el acompañamiento, que sepan establecer sus condiciones en el momento de hacer su lanzamiento. Algunos les han pasado experiencias como no saben qué es blockchain, lo suben dos veces y ya les queda duplicado un NFT que es único. O sea, se dan muchas situaciones porque todo esto está en desarrollo. Hemos tenido también contacto con inversionistas institucionales y venture capital. En el caso de OpenSea recibió una inversión de 25 millones de dólares recientemente en el mes de marzo de Andreessen Horowitz, el fondo. Y esto lo que muestra es que hay una industria en expansión. Van a haber muchas obras que no se vendan como todo. Lo que siempre se le recomienda a los artistas es explorar cuál va a ser el precio al final que van a tener ellos en el mercado. Yo quiero ser como muy clara en que esto es un caso de uso interesante, pero si por ver titulares que se vendió una subasta de un meme en un NFT en un criptoactivo que representaba ese día y es ahora $400,000,
pues no necesariamente esto no es ni para plata rápido ni nada. Yo creo que es un nuevo, una nueva forma de transar arte. Y lo pueden explorar como artistas porque es válida, porque es el estado del arte, la tecnología en este momento, y pueden ir resolviendo sus dudas. Y digamos, desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial estamos atentos a estar de cerca conociendo estos casos, claro, porque para nosotros es importante la adopción de la tecnología, para nosotros es importante estar atentos. El centro da insumos de política pública, trabaja cerca del Ministerio de Comercio, como vieron, del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones, que son sus fundadores, de la Alcaldía de Medellín, de Ruta N, y para el Gobierno Nacional las industrias creativas son muy importantes. Entonces, yo creo que todos estamos aprendiendo sobre esta tecnología que está en sus primeras manifestaciones, así como se dice, hace varios años se han transado arte digital. Y no sé qué preguntas tengan, me encantaría poder responderlas. Nuevamente, Clementina, por tu intervención muy detallada. Y por supuesto, como mencionabas, es importante ir observando cómo va evolucionando todo esto y la necesidad de que los mismos artistas vayan comprendiendo cada vez más cuáles son las maneras adecuadas en que pueden usar este tipo de tecnología. Precisamente como mencionabas, de que este sistema está asociado también a la confianza, una de las personas nos traslada esta pregunta, Mariana Jiménez: ¿de qué manera se garantiza que las obras que se comercializan a través de blockchain queden únicamente bajo el dominio del comprador? Sí, lo que pasa es que como es un activo digital único, sale de la galería del creador y entra a la galería del comprador. Y solo está ahí. Si yo la vendo, sale. Y cuando tú miras la cadena de bloques, o sea, públicamente se ve quién le vendió a quién. Uh-huh. Si en un ratico, mientras hacen otra presentación, voy a buscar esto para que ustedes visualmente, y ahí mismo van a decir, ah, ya entendí. Entonces, uh-huh, es muy fácil. Te dice, propietario, tal perfil. Uh-huh. Ok. Perfecto. Y te dice desde cuándo lo adquirió y a qué precio. Y si lo vende, también te va a decir a quién se lo vendió en los perfiles y a qué precio. Y se va viendo toda la cadena. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Clementina. Ahora quisiera pasar a Fira. Fira es centennial, yo tengo que decir esto, porque Fira es de los que no conocen el mundo sin internet. Pero además, Fira tiene una particularidad y es que combina muy bien sus dos hemisferios porque ella es ingeniero civil y además es artista. Entonces, aquí tenemos una combinación muy especial. Te damos la bienvenida, Fira. Nosotros quisiéramos que tú nos contaras un poco tu experiencia en este mundo de la tecnología en donde se combina con el arte y cómo estas nuevas tendencias pues te han atraído para experimentar también con la venta de este tipo de activos. Entonces, quisiéramos conocer cómo te ha ido con esto y cómo fue esta primera experiencia que tuviste. Hola, hola. Bueno, estoy súper emocionada de estar acá. Pues les digo mi edad. Tengo 25 años y se las digo porque la edad no es un límite para hacer las cosas, sino que al contrario, entre más joven estés, mucho mejor. Y mientras todos hablaban, era como que, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Como a mí me encanta la experiencia de calle y poder escuchar esas personas y yo decir, si esa persona pudo, yo también pude. Entonces les voy a compartir pantalla. Esto no lo tenía planeado, pero yo soy así como de hacer lo que me nace. Y bueno, espero que les guste. Aquí estoy. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, miren, creo, sí, ahí me estoy viendo. Bueno, rápido, les voy a compartir mi Instagram, contar mi historia muy rápida. Miren, soy ingeniera civil, todo comenzó con fotografía. Aquí fue cuando saqué mi marca de camisetas, como todos los artistas. Nos encanta llevar un cuaderno, ¿no?, a los museos.
y pintar lo que vemos. Bueno, aquí ya cuando empecé a pintar ya escaneaba mis obras, las empecé a vender. Bueno, tengo una fundación donde hacemos cuadernos con cajas de cereales y recicladas para niños de bajos recursos. Y les cuento todo esto porque cada cosa que yo he hecho ha sido, o sea, sí, es como esa urgencia de la curiosidad, como que quiero saber más, me pregunto las cosas y es como, ¿y el por qué? ¿Y cómo? Pero tiene que haber algo. Entonces, les cuento todo esto. Bueno, aquí la comencé cuando tenía 17 años, mi fundación, pero aquí no vamos a hablar de mi fundación ni de ya como mi marca de ropa, de esas vainas, sino les estoy contando eso para que vean cómo la curiosidad lleva lejos a las personas. Entonces, mi invitación, más allá que se metan en cripto, no se metan, o que estén en criptoarte, que obviamente me encantaría, es que siempre tengan como esa curiosidad presente. Entonces, miren acá, soy sarcástica, la cosa, los museos, mi familia pintando un solo trazo. Entonces, los artistas que me están escuchando, y ya, y también marcas personales, tengan ese ADN, ese manifiesto, lo que hablaba Cleme anteriormente, que la gente diga, wow, como que me identifico con el manifiesto. Mi manifiesto es que todos estamos conectados a un solo trazo y las acciones de una persona pueden impactar al mundo entero. No sé si alcanzan a ver mi mural. Ahí está, todo es a un solo trazo. Y eso lo fui descubriendo y descubriendo hasta que cada día se hizo mucho más fuerte. No sé, también pongo carnavales de Barranquilla, me encanta la alegría, la rumba. ¿Y por qué se los muestro y por qué se los digo? Porque no crean que yo vengo y que hace mil años yo sé de blockchain y sé de cripto, no. Simplemente la curiosidad, y cuando algo me interesa, me meto y empiezo a investigarlo. También aquí es una foto en la linterna en Cali haciendo unos artes, y bueno, alentémonos rápido. Aquí con un astronauta se fue algo muy especial. Oigan, y todo partió de la curiosidad, o sea, todo aquí representando a Colombia, hace 2 años en Londres. Bueno, subamos y ya les cuento cómo, miren. Y aquí empezó la pandemia y tenía 2 opciones, seguir con la ingeniería civil o seguir con mi sueño, con mi pasión, que es conectar con personas, y decidí hacerlo por medio del arte, por medio de mis trazos, y seguir pues con mi marca de ropa, que aquí pueden ver una fotografía del tema. Bueno, aquí ya ven, me gradué de ingeniería civil, por fin. Esa es otra historia, después se las cuento. El caso es que cuando empecé, dije como, ok, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Y empecé a pintar personas reconocidas en mi país, y una de estas es Daniela Salcedo. Me imagino que aquí las niñas la conocen, y si no, ahí la pueden, si se meten, Daniela Salcedo. Y empecé a contactar influencers, Labratobón, por aquí, por allá, y me empezaron a publicar, y yo era como que, wow. Y en ese momento solamente tenía 5,000 seguidores, y eso fue hace un año, mayo del año pasado. Y la gente de varias partes del mundo me empezó a decir, yo quiero, y bueno, ya se empezó a hacer un negocio, ¿no? Entonces, y mi arte la empecé a vender a $15, y regalé muchísima, o sea, muchísima, pero por algo se empieza, ¿no? Y empecé 15, fue aumentando, miren, aquí está Labratobón. Y un consejo que les doy es que cuando hacen algo con pasión y la gente, y ustedes hacen vibrar a la gente con esa pasión que ustedes tienen, la gente como que se le contagia. Y las personas, como les digo, es una cadena, igual que mis trazos, igual que el blockchain, es una cadena de bloques, una cadena de favores, una cadena infinita, y la gente te va compartiendo, las personas te van diciendo, ay, te voy a presentar a alguien en Chile, en Perú, en Argentina, oye, me hablaron de ti, mi mamá cumpleaños, o mi abuelo, y aquí, y así fue creciendo Fira, mis trazos llegaron a J Balvin, y fue así esa cadena de bloques. Miren, y ahí, ¿qué hacía con esto? ¿Por qué le estoy mostrando esto de acá? Porque lo que yo hacía es que lo pintaba, primero empecé a mano, así como esto, lo pintaba a mano, lo escaneaba, le ponía al fondo, lo hacía todo y lo mandaba. Después ya me fui modernizando, mis papás me compraron un iPad de cumpleaños, entonces ya me pasé a Procreate, cada día me fui modernizando más y más, pero llegó un punto que los precios no aumentaban. Y yo era, pero ¿cómo así? ¿Por qué no aumentan? Y la gente no veía un valor real a comprar un PDF, un JPG. Yo simplemente mandar por correo, por WhatsApp, un JPG o sí, pues la imagen que les estoy mostrando, esta. Aquí está Mónica Fonseca y bueno. Y
esa curiosidad de mi pasión es viajar, mi pasión es conectar con personas, yo quiero tener mi computador, mi iPad y poder ser un alma libre, porque yo soy súper libre para los que me conocen. Fue como, yo quiero volver una artista digital, una criptoartista, me compré también las Oculus, las gafas de realidad virtual, y fue como, wow, como que esto es el futuro. Y hay una persona que yo admiro mucho, miren, se las voy a mostrar para que le echen un ojo, se llama Roberta Villarreal, de Hablemos Arte. Miren, ella está hablando también de Beeple y todo esto. Investigándola y estudiando historia del arte, me di cuenta que todos saben como que todo empieza en el arte egipcio, después viene Grecia, Roma, en la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Utilizaron el arte para educar a las personas. Después, no sé, Rococó, más adelante, ¿quién estaba ahí? María Antonieta, los amoríos, Cupido con un pañal y una flecha. Y adivinen qué pintaban los artistas. Eso, los amoríos. Y después, no sé, más adelante, así, en 1960, cubismo. ¿Ahí qué estaba pasando? El consumismo, Andy Warhol. ¿Y Andy Warhol qué estaba pintando? Latas. Otro movimiento que me gusta, romanticismo. 1789, Revolución Francesa. ¿Qué pintaban los artistas? Eso. Otro, impresionismo, Van Gogh, Monet, Manet, Degas. ¿Ahí qué pasó? Los tubos de óleo ya estaban, o sea, el óleo ya estaba en tubo. ¿Qué hacían los artistas? Salían al campo a pintar. Entonces les cuento esta historia así, medio desordenada, del arte, para explicarles, decirles que el arte refleja lo que está pasando en la sociedad. ¿Y qué está pasando ahorita? Estamos viviendo una revolución tecnológica. Miren esto, les voy a mostrar aquí, miren, en el vivo. 346 personas nos están escuchando en este momento. ¿Esto cuándo se había vivido antes? No, o sea, como que la pandemia dijo como, ok, llegué yo. Si quieren sobrevivir, primero, guárdense en sus casas. Y segundo, usen la tecnología. Y miren lo que estamos haciendo. En este momento estamos usando la tecnología. Entonces, otra vez, el arte refleja lo que está pasando en la sociedad. Y yo pensaba como que debe haber una manera que el arte refleje esto como más allá, como que el arte tenga un valor. Y fue el criptoarte. Por eso llegué al criptoarte. Y bueno, ya nos adelantamos. Bueno, eso, después me estoquean en Instagram. Y miren, este fue uno de mis primeros drop, pero ya se los voy a mostrar en OpenSea. A mí, como les conté, a mí me gusta la experiencia de calle. Acá lo tengo preparado. Ustedes pueden ver acá lo que hablaba Cleme ahorita. ¿Quién me lo compró? ¿Por cuánto me lo compraron? ¿A qué horas me lo compraron? Bueno, no a qué horas, pero sí el mes. Miren, aquí aparece, hace 2 meses. Y pueden ver esa trazabilidad. Y hay 3 T's que hace el criptoarte muy hermoso. Y entonces, la primera T, trazabilidad. La segunda T, transparencia. ¿Por qué transparencia? Los invito, métanse a OpenSea, el que quiera puede ahí meterse y puede ver esto mismo que yo estoy viendo. Y la tercera es transferencia de valor, porque yo estoy transfiriendo mi obra a otra persona. Entonces aquí pueden ver esa línea infinita que es el blockchain. Y esta obra para mí es muy importante porque la mitad de la cara es mía y la otra mitad son latinoamericanos, que me inspiré en una canción de Calle 13. Y era como que como todos estamos conectados a un solo trazo, entonces si yo empiezo esto y si yo soy como una de las early adopters en este movimiento, qué lindo poder, por medio, como diría Fira, de la experiencia de calle, de que sí se puede inspirar a más artistas, más creativos, que no son artistas, son creativos, que entiendan un poco y que sean más curiosos. Les voy a contar mi historia como yo empecé, ya experiencia de calle. Y ayer, ahí está Vero Vivo, de Panamá. Uno de los problemas principales, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para verlos, ¿dónde están? Aquí. Stop sharing. Ya, hola. Uno de los problemas principales es que pagar el gas. ¿Qué es el gas? Que no tengo ethers para pagar el gas, pero les voy a contar algo. Todos tenemos amigos o todos tenemos una persona que siempre hacía la ñoña, la nerda, no sé, alguien que le ha gustado un tema en específico hace mucho tiempo. Entonces, ustedes lo llaman, dicen, hola, yo te amo, tú me amas, te necesito, ayúdame, necesito pagar este gas. Y así fue en mi caso, la persona me mandó el dinero, yo le pagué por PayPal o le pagan ya como algo que ustedes sepan usar y comienzan con esa base.
una vez tengan ese gas, pues venden la hora y ya van a tener. Entonces, no es que, o sea, mi invitación es que no tengan que entender todo así y volvérselo súper duros al empezar, sino para mí, en la calle, en la arena, es donde se aprende, donde más se aprende. Entonces, obviamente, no les va a decir, no sepan nada y se meten y a ver qué pasa, ¿no? Sepan lo básico, igual ya hay mucha, oigan, mucha información en español. Cuando yo empecé, no había mucha información en español y desafortunadamente el 50% de Latinoamérica habla el inglés que se necesita para meterse, para, pues sí, para estar en estas plataformas. Qué lindo que en estos días salga un emprendedor latinoamericano y haga la primera galería de NFTs en español. Pero bueno, ya nos estamos uniendo personas, ya estamos traduciendo la Biblia de los NFT, ya estamos haciendo grupos por Telegram, vamos a ayudarnos entre todos los latinoamericanos, digamos, ahorita que salga de esta llamada, lo voy a ayudar a Vero para el mismo favor que me hicieron a mí hace un tiempo, yo se lo voy a hacer a ella porque la vida te da y tú le tienes que volver a la vida lo que la vida te ha dado. Entonces, no sé, ¿Qué más preguntas? Hay algo muy importante, Clema, que te faltó decir. Todos los lunes nos reunimos por Clubhouse en la noche. Se llama Crypto Cositas. Y ahí ayudamos, los artistas pasan, hablan, dicen su manifiesto, cómo empezaron los problemas. Y es lindo darse cuenta que todo el mundo tiene como, sí, como ese miedo, los errores, qué pasó esto, qué lo otro, y siempre va a llegar alguien que te va a decir como que, oye, no, está mal o está bien. Y hablando de Clubhouse también es muy importante porque ahí yo realicé mi primer drop. Yo hace mucho ya había puesto, por hace 15 días, pero OpenSea no me había validado mi cuenta. Y yo como que esperando. Y hace mucho yo también estaba como, voy a ser criptoartista, voy a pintar el metaverso, las gafas. Yo ya estaba, pero decidida, yo tenía eso, yo ya había subido eso. Pero no había hecho mucha bulla porque yo estaba esperando que OpenSea me validara. Y subí, hablé, Chris ya me conocía, bueno, hay varios como que ya me había hecho amigos digitales y les dije, no, qué fila, qué ha pasado, yo no, OpenSea nada que me aprueba mi primer drop. Dijo como, Fira, hoy salió un tweet que OpenSea enloqueció porque hay muchos artistas que quieren estar en este cuento, entonces no te preocupes, ya estás. Y después empezaron como a hablar de mí, algo pasó y Mario, que fue mi primer comprador, me dijo, yo quiero la primera obra, pues la cripto obra de Fira. Yo que, como que, ¿what? Entonces metí a mi perfil y me dijo, sí, ya la vi, yo la quiero. Pero no te la compro en subasta, ponle un precio fijo. Y yo, obvio, o sea, de una, yo no me voy a poner de orgullo, o sea, como, no, Mario, como que subasta o nada, no. Qué lindo, o sea, el cuento es empezar, toca empezar. Y yo como, ¡ay, qué hago! Chris, por dentro, ¿no? Como, Chris, ayúdame, porfa, la cosa. Y de una me mandó como un Google Meet y por detrás de cámaras, mientras todo como que seguían en cripto, cositas que son los lunes, arreglamos, yo lo puse en subasta, me tocó, bueno, hacer unos cambios, bla, 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 y ya, le puse precio fijo. Me metí otra vez a Clubhouse, ya, Mario, ya lo puedes comprar. Y a los 2 segundos, no sé, 1 minuto, Mario dice, ya, primera obra. Y después otra persona se antojó, y bueno, y empezó el boom. Entonces, mi invitación es eso, como siempre hay gente que te va a querer ayudar, que está en el medio y es encontrarlo obligado, aunque no les gusten mucho las redes sociales, Telegram y Twitter son las redes de cripto, las redes de blockchain. Entonces, los que no tengan, salen de esa reunión y van a abrir esas redes. Digan, yo era cero de Twitter, todavía como que estoy empezándole a correr el tiro. Telegram lo miro como cada 4 días, ni me acuerdo que tengo Telegram en mi celular. Pero sí, uno como que tiene que adaptarse al cuento. Y ya, ahí en mi Instagram, @soyfira, por todos lados, ahí me encuentran. Hace como 2 semanas, digo que me volví youtuber, porque yo casi nunca grabo videos, y lo hice por ustedes, para contarles esta experiencia de calle, porque tenían muchas preguntas sobre el tema, dura como 10 minutos, y no sé, los quiero, gracias. Bueno, Fira, no, pues muchísimas gracias por contarnos todas estas experiencias. Yo sé que tu testimonio puede ser inspirador para muchos artistas que quieran como incursionar y tratar de descubrir un poco más sobre este mundo del criptoarte. Aquí hay una persona que se llama Luisa Sacasta,
que pregunta en qué espacios se han realizado socialización de estas oportunidades para los artistas. Es decir, tú hablas mucho como de las redes, como de la ayuda que se pueden brindar entre artistas que ya han pasado por esta experiencia. ¿Qué le aconsejarías a una persona que está buscando información y que quiere experimentar un poco con estas nuevas tecnologías? Bueno, en Platzi, Ángel te va a boletear, mira, ya lo va a hacer oficial, que Ángel está por ahí, ella trabaja en Platzi. Vamos a hacer un curso de blockchain, criptoarte, de todo esto para dummies. Si quieren, escríbanme por Instagram. Fira, te estaba viendo, y ahí me toman screenshot para que ver que es cierto. Ah, mentira. Y ahí les mando un texto que ya tengo preparadísimo para ustedes. También Isaac de México me está asesorando. Obviamente, pues, cobra. Pero si realmente te gusta, uno se consigue la manera de hacerlo. Hacen como un intercambio con él. Bueno, ahí ya negocios con Isaac. Yo no me meto ahí. Arreglan con él. Y lo que les dije, Telegram. Y Twitter. Y en Telegram hay muchos grupos. Me escriben y lo hacemos. Cleme, con Cleme tenemos uno. Entonces ahí Cleme toca reunirnos para ver cómo lo hacemos, cómo organizamos, hacemos reunión de artistas. Ya es eso, como Latinoamérica fuerte. Y los que sepan inglés, qué lindo que traduzcan, que sí, como que esa información que ustedes les sirvió, contar esa experiencia de calle, como yo le llamo, es la que más inspira, ¿no? Muy bien, bueno, entonces ya sabes, sigan a Fira, que ahí van a encontrar varios tips para incorporarse a este nuevo mundo. Y bueno, ahorita quisiéramos escuchar al doctor Máspero, también es un experto que ha venido estudiando este tema, el doctor Máspero es argentino, y hace unos días lo escuchaba hablar en otra conferencia, doctor Máspero, y se me quedaron en mi mente dos comentarios que usted realizó que quisiera que nos los compartiera un poco también con los asistentes a esta conferencia, y es que usted mencionaba que parecería que esta nueva tendencia es pasar nuevamente como del modelo de negocio de acceso a un modelo de negocio en donde las personas quieren ser propietarias. O sea, como que otra vez como un girito hacia el otro lado. Ese es uno de los temas que quisiera que nos explicara un poco. Y el otro tema que usted destacó muchísimo era que usted mencionaba esto está basado en la fe y en la confianza. Entonces, quisiera que nos explicara un poco por qué piensa usted eso. Está el micrófono apagado. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. Y es muy lindo y muy complejo hablar luego de un panel tan importante y de una artista y de la historia de sus sueños, por suerte hecho realidad, por suerte y por talento, obviamente. ¿Por qué les decía yo que de alguna manera había una paradoja, veía yo contracultural? Es que es verdad que durante mucho tiempo el estado de la tecnología solo nos permitía acceder a obras u otras creaciones protegidas a través de soportes físicos que la reproducían. Esos soportes físicos nos hacían a todos los que empezamos estudiando estos temas distinguir claramente entre la propiedad del soporte material y la obra inmaterial que se veía reproducida en los mismos. Pero de alguna manera esa superposición que nos daba la limitación tecnológica nos hacía exteriorizar lo que yo creo que es una tendencia propia del ser humano, no digo ni que sea buena ni que sea mala, pero sino que es propia, que es la de poseer y ser dueño. La tecnología avanzó y primeramente desafió a la propiedad intelectual y al derecho de autor, porque al digitalizar las obras y permitir la reproducción de copias absolutamente iguales que sus originales, o prácticamente absolutamente iguales, favoreció un fenómeno de piratería o de comercialización contra o al margen de la voluntad de los autores y de los creadores. Y durante mucho tiempo, la verdad que todas las industrias creativas, en particular la que yo más he trabajado, que es la música, se vio muy fuertemente sacudida por este fenómeno de consumo que ya no requería el soporte material, que
se había superpuesto prácticamente en su totalidad con la obra inmaterial, sino que permitía el acceso a la obra sin tener que tener un soporte material. Pasó a ser primero un soporte digital, un archivo digital donde se producían las descargas, pero, y ahí renació la posibilidad de un círculo virtuoso creativo en la monetización, cuando del fenómeno de la descarga, que seguía teniendo inherente un concepto de propiedad, soy dueño de ese archivo digital y lo tengo alojado en mi computadora, se pasa a los sistemas descentralizados de acceso a las obras o prestaciones protegidas, vía el streaming, se da ese fenómeno que en un momento nos permitió hablar de que parecía haber un cambio de paradigma, ¿no? De una cultura de la propiedad o del ownership, se pasaba, o un ownership model, se pasaba a una cultura del acceso o un access model. Lo que importaba no era tener un soporte material o digital de la obra, sino la posibilidad de acceder fácilmente, en lo posible desde cualquier lugar, en la mayor cantidad de dispositivos posibles a la misma. Y eso es lo que ha permitido el resurgimiento de muchísimas industrias culturales, en particular dentro de la música, que a partir del streaming recupera en el mundo y en particular en Latinoamérica una posibilidad de crecimiento. De alguna manera, cuando empieza a surgir el fenómeno de los NFTs, me hizo pensar que había como un cambio de paradigma, un choque de paradigma, le diría, porque creo que la cultura del acceso llegó para quedarse y el streaming definitivamente llegó para quedarse, y que no todo el mundo necesita ser dueño o tener una licencia exclusiva de uso de una determinada obra o prestación protegida, le basta con tener el acceso, pero llega este fenómeno que creo que se monta sobre una necesidad natural del ser humano. El ser humano, de una manera u otra, vuelvo a decir, no digo que esté bien o digo que esté mal, necesita sentirse dueño de algo. Y el NFT encuentra un espacio propio para esa necesidad. ¿Por qué? Porque en definitiva no es más que un activo digital que ni siquiera es una copia de la obra, es tan solo un certificado de propiedad sobre un soporte digital de una obra, obra cuyos derechos de propiedad intelectual no se transfieren, por lo menos en el sentido, permítamelo llamar, tradicional del NFT, que es un NFT que solamente da acceso a un soporte digital, es una copia de la obra que está autentificada y es trazable en cuanto a las transmisiones que de la misma se realizan, pero no es la obra en sí misma. Sin embargo, ese carácter único o de serie limitada, en el caso de que alguien quisiera producir 10 NFTs de la misma obra, como si fuese una serigrafía y no una pintura original, sino 9 copias subsiguientes de la primera o lo que fuera, ese carácter de único, ese carácter de tengo algo que otros no tienen, es lo que en definitiva le da valor. Y es en lo que en definitiva le da valor y lo que a mí me permite pensar que hay un resurgimiento de esa pulsión humana de ser dueño, de esa pulsión de ser el owner, ser el único que tiene, o un número muy limitado de los que tienen, una determinada obra. No tiene la obra, tiene un código de acceso a la obra muy probablemente pueda ser sin sus características de originalidad, entre comillas, porque van a ser copias, ser accedida en internet y podrá ser explotada por el autor que no habrá transferido sus derechos, pero renace ese concepto de ownership. Ese era mi pensamiento respecto de la primera pregunta. No sé, pues la segunda exactamente, ¿por qué lado? Si me la recuerda, Carolina. La segunda era en relación con un modelo basado como en la fe. Usted decía que había que tener fe y confianza en el modelo. Entonces, quisiéramos que nos contara un poquito su reflexión sobre ese tema. Evidentemente, eso tiene un pensamiento un poco más abarcativo que el fenómeno particular del criptoarte. Yo les diría que yo creo, como bien se destacó a lo largo de este panel,
en que la escasez es una forma de generar o de percibir valor. O sea, valoramos el oro porque es escaso, valoramos más una moneda que no se emite descontroladamente porque en teoría hay un número limitado, pero también creo que la escasez es algo que es valioso en la medida que no sea creada artificialmente. Personalmente, y esto es una visión absolutamente subjetiva, descreo de la creación de escasez cuando en realidad nunca existió antes. O sea, soy un poco escéptico en la posibilidad de la creación de criptoactivos de cualquier tipo que fueran, que se valorizan por el solo hecho de ser escasos, cuando en mayor o menor medida todos podemos generar una escasez. En particular en el tema de NFTs, creo que no cualquiera, por el solo hecho de poder crear un NFT que va a ser único, va a dotar de valor a su creación. Yo creo que lo que en definitiva va a dotar de real valor y permanente es el arte que está plasmado en ese soporte digital cuyo certificado de autenticidad y trazabilidad es el NFT. Yo creo que no es por el hecho de que haya un único soporte digital auténtico con autentificado con un código de NFT, es que vale una obra de Fira. Vale la obra de Fira porque es arte, porque es un arte hermoso y porque hay gente que lo aprecia y quiere alentar ese círculo creativo de la creación. No todos podemos crear escasez que sea valorada por el mercado. Eso es algo para elegidos, para aquellos que nos cambian la vida con el arte, que nos cambian la vida permitiéndonos soñar. Y en definitiva, la fe es eso, pensar que yo tengo fe en que ese archivo digital, protegido en su trazabilidad, si lo compro, y no lo compro con un fin benéfico, que me parece una aplicación fantástica de los NFTs también, me parece algo genial, pero si lo compro para intentar ganar dinero en una posible transacción de valor, voy a tener una cuestión de fe. O sea, voy a pensar que en definitiva alguien va a pagar por ese NFT más de lo que yo pagué. En tal sentido es que hablo de que la fe será en definitiva lo que hará que un determinado NFT termine valiendo o no valiendo. Las cosas o los activos digitales valen por los que alguien está dispuesto a pagar por ellos. En la medida que no permiten un uso real y concreto, porque no se transfieren los derechos de propiedad intelectual inherentes a la obra, sino que tan solo es una copia digital, bueno, que en casos como el de Fira se conoce perfectamente el origen y no hay duda de que es su propia creación, pero en muchos otros lamentablemente no es posible acreditar quien tokeniza una determinada obra sea realmente el autor o titular de los derechos. Eso no lo podemos hacer. En tal sentido, lo valoro. Yo me quedé también mucho con una frase que me parece absolutamente cierta, que es cuando hablan de que la trazabilidad es una garantía de transparencia. Y esa trazabilidad como garantía de transparencia en todas las transacciones que tiene la tecnología de blockchain, la destaco absolutamente. Pero esa trazabilidad y transparencia lamentablemente no se da respecto del primer eslabón original de la cadena, que en algunos casos es perfectamente autentificable, como es el caso de Fira, pero en muchísimos otros no lo es. Con lo cual, la convivencia de la trazabilidad con el anonimato propio de las criptotransacciones no termina de convencerme personalmente de la absoluta transparencia del sistema. O sea, no creo que trazabilidad con anonimato sea necesariamente sinónimo de transparencia. Y por eso sigo pensando que hay, en definitiva, o en el trasfondo, una cuestión de fe.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yo aprovecho para hacerle una pregunta que está relacionada con varios de los comentarios que usted ha realizado en este momento. Uno de los que nos está viendo, Gabriela Gudelo, dice, no sé si es que no estoy entendiendo. Lo primero que le digo a Gabriel es tranquilo, estamos tratando de entender todos. Pero él dice, ¿y si venden una imagen digital y coloca, entre comillas, única, al verla en el draw del artista y copiarla como captura de pantalla? O sea, él le preocupa esta situación. Alguien igual puede hacer una captura de pantalla. ¿Dónde queda, otra vez vuelvo a colocar entre comillas, lo único de esa imagen? ¿Le preocupa un poco esa condición de única? ¿Cómo controlarla? ¿Qué le podríamos decir a Gabriel? Bueno, primero que el derecho de reproducción, que es el que nos permite jurídicamente autorizar o prohibir la obtención de copias de una determinada obra, permanece en cabeza del autor. No se transmite a aquel que compró un soporte digital autenticado bajo la forma de un NFT. Primer punto. Es decir, que si el autor, y me permito ejemplificar con la excelentísima artista que nos transmitió su experiencia, y la verdad que fue algo genial para mí percibirla de primera mano. Si Fira, en su caso, decidiera poner copias de la misma obra que se comercializa con formato NFT en su Instagram, por así decirlo, y alguien obtiene una captura de pantalla de allí, y Fira, que conserva los derechos de reproducción porque no los transmitió, no le parece mal que se obtenga, eso no es algo que pueda prohibir el titular del NFT, a quien, como principio general, no se le transfiere el derecho de autorizar o prohibir la realización de otras copias, que permanece en cabeza del artista. Muy bien ese comentario, y me encanta porque precisamente sobre eso teníamos una pregunta. Daniel González Hernández, se hacía esa pregunta, al vender un NTF, ¿se transfieren todos los derechos patrimoniales o en algunas oportunidades simplemente es una copia del archivo sin transferencia de derechos, o se entrega es un software o un soporte lógico o un algoritmo a cambio de esa compra? Entonces, bueno, la verdad que la aplicación de la tecnología de blockchain permitiría realizar una u otra de las opciones mencionadas. Sin embargo, por lo que he estado viendo hasta el momento, la inmensa mayoría de los NFTs que han surgido a hoy únicamente se transfiere la propiedad de una copia digital autenticada. Es analogable a cuando un pintor vende el soporte material, un lienzo, con la reproducción de su obra. Quien lo adquiere tendrá la posibilidad de contemplarlo privadamente, en este caso accederá a un server donde lo podrá ver, a lo mejor con determinadas características de mayor calidad o no, pero en ningún caso, en principio, adquiere derechos de propiedad intelectual, ni de reproducirlo, ni de dar licencia para merchandising, ni de vender camisetas, que sería la forma de una licencia de merchandising, ni de exhibirlo públicamente. Todos esos derechos, si no hay una cesión de los mismos, permanecen en cabeza del artista. Y como han explicado los ponentes anteriores, hay una necesidad de armonizar, si es que se quisiera utilizar la tecnología de blockchain para ceder derechos de propiedad intelectual, existe una necesidad de armonizar la herramienta tecnológica con las disposiciones legales, que en muchos casos exigen contratos por escrito y registros ante las autoridades correspondientes para que esas transferencias de derechos cuanto menos sean oponibles a terceros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas con todos los que han participado en el panel. Y hay una pregunta que nos envían para Mauricio y para Camila. Pregunta, Daniel Ricardo Moreno,
¿Qué retos actuales están pendientes de desarrollar aún más desde la tecnología blockchain para las industrias culturales y creativas? Y pide que le responda Mauricio o Camila. Por supuesto. ¿Quieres ir, Camila, o quieres que entre yo? No, dale tú, dale tú. Bueno, no, hay varios temas. Creo que en la última intervención presentaron cosas que son muy interesantes y es, por ejemplo, esas obras que son físicas y que queremos llevar, o sea, digamos, las nuevas obras y que sabemos que fueron generadas hoy y que salieron de la dirección de FIRA, son muy fáciles de relacionar porque, digamos, nacen en el mundo digital y están siendo transferidas y FIRA hizo una identificación pública, decir, esta es mi dirección, todo lo que salga de acá es mío, ¿no? Pero sí hay un par de problemas cuando queremos conectar, por ejemplo, con obras antiguas, ¿no? Una obra que tiene, pues, muchos años, que ha pasado por una trazabilidad y que queremos llevar eso a que esté certificado en una blockchain para poder empezar a transar esa obra física en blockchain, tiene varias limitaciones y eso seguramente el diseño y la ingeniería van a irlo solucionando, pero sin duda es una limitación y es un, digamos, todo lo que sea conectar el mundo físico con redes de blockchain y cómo son esas entradas, tienen algunas limitaciones. Creo que Pablo lo mencionaba, de esa primera milla para ese tipo de obras, ¿no? Digamos, creo que en el tema de identidad también hay unas identidad digital descentralizada. Eso ayudaría muchísimo en la confianza de los artistas y de los compradores para saber que están autorizados para hacerlo y que son, digamos, a pesar de que no tienen que revelar su identidad y que pueden mantenerse de cierta manera en el anonimato, puede haber una verificación de que la persona que está detrás de la pantalla, si no ponga su cara, es la persona con la que queremos hacer los negocios. En general, creo que esos son como los dos. Bueno, tenemos una limitación importante que es el costo del gas, que creo que aquí lo hemos visto y que Andrés lo mencionaba, que tuvo que pagar $400 por una transacción. Estas redes fueron diseñadas para que eso no pasara, pero ha sido tal la demanda que se congestiona la red y como hay tantas personas queriendo hacer transacciones, no solamente en NFTs, es un tema de oferta y demanda. Entonces, los costos han subido muchísimo a tal punto que lo hace bastante restrictivo, como nos lo comentaba FIRA, que tenía que ir a buscar ayuda para pagar el gas. Eso no debería ser así y estas redes fueran diseñadas para que no fuera así. Hay otras redes que sí lo permiten hacer y hay soluciones de segunda capa que ya lo están buscando en solucionar. Entonces, eso me parece importante decirlo porque estamos en un estado como el Internet en el año 95, que nos conectábamos por línea telefónica que sonaba el tiruriruriru. Queríamos bajar una foto y veíamos cómo iba pasando cada uno de las líneas bajando. Perdona, FIRA, que tú no viviste nada de esto y estamos revelando la edad los que estamos. A ti tampoco, Carolina, y Clementina tampoco. Ah, no, yo sí lo viví. A mí se me caía el internet cuando sonaba el teléfono. A mí bueno, precisamente eso, en ese estado están las redes de blockchain. Entonces son lentas, en este caso son lentas y costosas porque hay un tema de mercados detrás. Eso no significa que en el futuro no se vaya a solucionar, pero esa es muy particular de Ethereum, que por lo buena que es, está sufriendo el mismo éxito que ha tenido, pero hay otras redes donde se pueden hacer estos NFTs a costos de $1 o de $1.5 sin ningún problema. Entonces esos son como los retos que veo que hay hacia adelante en estos temas. Muy bien. Camila y después el doctor Guadamuz, porque veo que me estaba levantando la mano. Nada, como que algo que quería aclarar, Mauricio, es que cuando pedí ayuda, es que no es que me faltaba pues dinero, sino que no quería abrir que Binance o que Buda o todo, como de cambiar pesos colombianos o dólares ya a Ether, sino que yo lo quería hacer ya. Yo soy bien acelerada, como se dan cuenta. Entonces, pues, la llamada como, llama, ¿cómo es? Llama a tu amigo. ¿Cómo se llama? Lo de quién quiere ser millonario. Bueno, yo tomé esa opción. 50-50 la llamada del amigo. Eso es. yo escogí llamar a mi amigo y él me transfirió esa plata, ese dinero que yo necesitaba para pagar el gas. Pero si no estoy mal, Clem, ayúdame acá, ya OpenSea no toca pagar gas. A mí no me ha tocado pagar gas últimamente. O sea,
Cuando los artistas van a hacer el drop, entiendo que no, pero para el comprador, o sea, en la transacción, sí, entiendo que sí. Ok. Sí. Pero mira Fira, que planteaste un nuevo problema. Cuando cuando Fira lo hizo, se cobraba gas en todas las transacciones normal, sino que después esa semana, OpenSea recibió la inversión de Anderson Horowitz, todo fue como al mismo tiempo. Y se consolidó más con el fondo detrás. Okay. Pero mira que Fira saca otro problema, es el tema de usabilidad, que también hay que decirlo, está presente y tiene que ir mejorando, y es que hay que tener ciertos conocimientos para poder acceder a este mundo, y eso en el futuro la idea es que no es así. Perdón, Andrés, que te interrumpa. No, lo que iba a decir es que hay un poco de, yo creo que no lo dije bien, disculpas que ahora, qué pena, ¿verdad? Yo soy como la gente que se va una semana de Miami y regresa hablando como así, un poco. Pero bueno, realmente lo que estaba diciendo es de que existen gastos de gas, y el gasto de gas, lo que, como estaban diciendo Clementina y Mauricio, ahora no es necesario, muchos mercados o muchas plataformas están subvencionando los gastos, pero eso se está dando ya porque realmente hay bastante inversión y hay bastante, pero cada transacción todavía requiere un gas, y yo les puedo enseñar, uno las ve siempre, yo soy de las personas que se pone a ver las transacciones en Ethereum, y cada transacción, porque el subir información al blockchain es el crear una transacción, y uno está creando transacciones vacías, y eso es la información que va a codificar la información. Por eso, lo que yo estaba diciendo que fue un poco controversial en el chat, es de que el gasto, las transacciones cuestan gas, y el problema es de que Ethereum está construido de una forma que mientras más transacciones realiza uno para subir información, más cuesta, y esto es en una curva. Entonces, les puedo dar, y esto no soy yo que lo inventé, esto está escrito en el papel amarillo de Ethereum, que cada kilobyte de información cuesta 640 mil gas. Y eso cambia, el costo cambia, pero esto sube. Entonces, mientras más información quiere subir uno, más le va a costar. Entonces, por ejemplo, un megabyte, es por eso lo que está diciendo, está costando más o menos, les está diciendo $475 por un megabyte. Estamos hablando de ya bastante información, y es por eso que la mayoría de la gente no sube las imágenes. Lo que está subiendo uno es el código. Okay. Y no quiero que esto sea una crítica, porque como estaban diciendo todos ustedes, esto ahora está subvencionado. Yo creé, yo hice 4 NFTs y están completamente subvencionados por la plataforma. Entonces eso en este momento no, a mí no me costó nada, pero a la plataforma sí le costó. Entonces estamos, eso quería, quería clarificar que el costo es dependiendo del gas, y el costo va a ser proporcional, o cómo se... No, sí, sé. Proporcional. Sí, sí, exactamente. Otra invitación que me gustaría hacer, que no la dije ahorita cuando hablé, es que hay muchas galerías, Graveza, Super Rare, Marketplace, muchas, pero ¿qué pasa? OpenSea es para mí la de los principiantes. Por ahí yo empecé. Obviamente yo sueño con estar en Nifty Getaway, donde está Paris Hilton, pero pues todavía no soy así mega re famosa, reconocida para estar ahí. Entonces uno sueña en grande, pero empieza desde abajo y empieza. Para mí como un... Algo que no sé, no tiene la gente, es como que dar ese paso. Entonces, mi invitación es que den ese paso y en lo que quiera que estén. Qué lindo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Pablo. Esta pregunta la hace el doctor Octavio Alberto Machado. Él pregunta,
Él es un abogado cercano a la gestión colectiva. Entonces pregunta, como abogado cercano a la gestión colectiva, ¿cree que el blockchain puede suplir el complejo proceso de documentación de repertorios en las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos? No, no en el momento actual, no en el momento actual. Por lo menos habría que replicar toda una base de datos a nivel tecnología de blockchain. Y yo ahí tengo mis dudas si la propia tecnología de blockchain sería estrictamente la mejor, porque el carácter de no modificable de los datos no se lleva totalmente bien con los registros propios de la gestión colectiva. ¿Por qué? Supónganse que tal vez no cambien los créditos de los autores, aunque muchas veces cambian, disputas mediantes o lo que fuera, pero sí cambian la de intermediarios que por ahora siguen existiendo y probablemente sigan existiendo. Por ejemplo, en una obra musical, una sociedad de gestión colectiva de derechos de autores y compositores tendrá también los datos de la editorial musical. Esa editorial musical puede ir cambiando durante el transcurso del tiempo porque ya no existen contratos tan frecuentemente por toda la vida del copyright, sino que son por periodos de tiempo. Con lo cual, existe una necesidad de modificar los registros para la gestión colectiva, que, bueno, no soy un experto en la materia, pero por lo que entiendo, no se llevaría tan bien de la mano con el blockchain, por lo menos en la forma actual, porque habría que modificar todos esos datos en todos los lugares donde está almacenada la información. Ok, bueno, muchísimas gracias. Tengo una pregunta para Mauricio, que es como más práctica. Viene de Verónica Burullides. ¿Qué tan fácil es cambiar Ether a dólares en un país latinoamericano? qué buenísima pregunta. No es tan difícil en realidad. Hay plataformas como Buda o como Panda, donde tienes, después de hacer un proceso de KYC, eso es lo que se llama una casa de cambios de criptomonedas, ¿no? Entonces es como cuando tú vas al aeropuerto y cambias dólares por pesos, porque vas a viajar. Estos son casas de cambio que son digitales. Entonces hay un par que les han puesto muchos problemas en Colombia para operar, la Superintendencia Financiera, pero que están funcionando y que ahora van a entrar otras plataformas a través de un piloto también de la misma superintendencia, como comentaba Clementina, sí los aprueban, no hay garantías. Entonces tú entras ahí y simplemente después de que te autorizan tu identidad y estás cumples con todo el Know Your Customer, el conoce a tu cliente que ellos piden, tú tienes que dar unas garantías de tu identidad, ya puedes llevar simplemente como una transacción de PSE tus pesos allá y decir quiero cambiar mis pesos por Ether o por Bitcoin y ya está. En realidad no es tan sencillo como utilizar un Nequi, que debería ser así, estoy seguro que va a llegar a ser allá, pero sí en realidad es relativamente ya sencillo hasta tener los Ether, ¿no? De ahí para allá el llevarlo a tu billetera de Ether, hay que decirlo, no es tan sencillo, pese a que si le pones un poquito de empeño se aprende, pero sí yo estoy convencido de que, por ejemplo, para que mi mamá lo utilice va a pasar un tiempo, aunque aquí digo que mi mamá tiene algunos bitcoins, pero para que cualquier persona lo pueda usar, como simplemente utilizamos Nequi, va a pasar un tiempo y estoy seguro que los diseñadores, y lo sé porque mi equipo lo está haciendo, trabajamos en eso. Muy bien. Ahora quisiera hacerle una pregunta al doctor André Guadamuz. Hay mucha inquietud sobre los aspectos regulatorios, ¿no? Y todavía, pues, estamos tratando de entender muchas cosas y como que regular cuando todavía no se entienden muchas cosas a veces es complicado. Pero Daniel Ricardo Moreno y Carla Paola Luna Peña, ambos preguntan qué cambios legales deberían haber y si hay iniciativas por regular o hacer cambios legales en algunos países, si el doctor Guadamuz las conoce o ha escuchado de ellas. Con respecto a las fichas o a los tokens, específicamente no existe ninguna. Creo que esto tomó por sorpresa a bastante gente, hasta a mí me tomó por sorpresa. Yo estoy siguiendo el espacio desde
los CryptoPunks y los CryptoKitties, que ya son bastante, hace bastante años, y como que esto explotó, y bueno, existen razones, yo tengo algunas teorías al respecto, pero creo que el éxito de los NFTs principalmente ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Lo que sí se ha estado dando, principalmente Suiza, ha estado moviéndose fuertemente a cambiar su legislación para aceptar como propiedad las fichas, o sea, todos los tokens como reconocidos como vehículos legales para transferencia de titularidad. Entonces, ese es uno de los países más avanzados en el asunto. Por una razón, realmente ellos estaban tratando de tener la inversión principalmente de Libra. Libra iba a estar, que iba a ser una criptomoneda estable, lo que llamaban una criptomoneda estable, ellos iban a tenerlo en Suiza. Y es un proyecto de Facebook. Entonces, Suiza estaba tratando de cambiar las leyes. Si ustedes quieren analizar la regulación, potencialmente es una de las regulaciones más avanzadas. Hasta hace poco estaba casi todo en alemán y yo tuve que leerlas con Google Translate. Hay otros países que han estado cambiando. Ya hay bastantes estados en Estados Unidos que han cambiado y han tenido sus reconocimiento. Estaba hablando de unas 20 estados por lo menos, que también lo que estaban queriendo hacer era atraer inversión a los estados. Entonces ellos hicieron ya unas leyes que, como estaba diciendo en mi presentación, no me gustan. Las definiciones son bastante, bastante malitas, digamos. Con respecto a la regulación general de derechos de autor, creo que algunas, si queremos cambiar, y para facilitar este mercado, lo primero que vamos a tener que ver son las formalidades en la transferencia de derechos de autor. Yo estoy completamente seguro, y he estado hablando de esto con mucha gente en el Reino Unido, de que los contratos inteligentes en ese momento no pueden transferir los derechos de autor en el Reino Unido. Específicamente tenemos unas definiciones que requieren que el contrato sea por escrito, y el contrato por escrito no puede ser en código. Entonces, tendría que haber algo que acompañe un contrato inteligente, que sea legible. Y eso principalmente también en las legislaciones europeas. Hay un requerimiento de que los contratos, principalmente los contratos de cesión, sean legibles. Y yo les puse un par de screenshots de contratos. Eso la mayoría de la gente no lee código. Entonces, yo he estado aprendiendo Solidity, he estado viendo, yo puedo leer ya un contrato y sé lo que está haciendo más o menos, pero la mayoría de la gente no lo va a poder hacer. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar las legislaciones para que se pueda realizar un contrato inteligente. Podría ser, eventualmente, que lo que tengamos es esto, un requerimiento de que con el contrato inteligente vayamos al notario público, si se requiere un notario público, o que tenga un documento, que el contrato tenga un vínculo a un contrato legible, que muchas legislaciones requieren esto, ¿verdad? Entonces, creo que hay bastantes posibilidades, bastantes cosas que podemos cambiar para realizar esto de forma más fácil. No quiero sonar como el old man screams at cloud, digamos. No quiero sonar muy abogado, pero sí lo es. Pero porque yo creo que eso tiene uso. Yo he estado viendo, me parece, tengo problemas con la prueba de trabajo, es sembrar unos arbolitos, me van a disculpar, no es suficiente. Necesitamos eliminar la prueba de trabajo y lo siento, esa es su opinión que nunca va a cambiar. Por eso me gusta mucho Ethereum, me gusta mucho el Ethereum, que eventualmente ellos saben el problema que esto acarrea y creo que eventualmente va a cambiar. Ya
ya vamos a cambiar a otro sistema, supuestamente. Sí quiero, entonces, que me gustaría que los sistemas jurídicos, disculpa que estoy hablando demasiado, cambien, y cambien para armonizar esto, y creo que eso va a ser para el beneficio de todos. Eso es una tecnología interesante. Yo quisiera anotar ahí, Carolina, y creo que fue la reflexión con la que inicié, y es que esta tecnología cambia paradigmas con respecto a cómo las personas se ponen de acuerdo y si deciden o no confiar en un intermediario. Entonces, respecto a lo que dice Andrés, claro, la ley no tiene contemplado que se puedan hacer cosas con blockchain porque blockchain tiene muy poco tiempo. Pero si FIRA se pone de acuerdo con alguien de que le transfiere una obra y esa persona está de acuerdo y las dos personas están de acuerdo y el contrato inteligente lo certifica, es que estas generaciones ya no están pendientes de lo que dicen los jueces. Ese es el tipo de cambio que podemos experimentar y que podría traer una tecnología como blockchain. Es que, oiga, ¿sabe qué? Nosotros estamos transfiriéndonos NFTs o criptomonedas y no le gusta a la entidad central, al Banco Central. Es que, ¿por qué tenemos que preguntarnos eso? Y eso es una dinámica muy interesante que nos abre y que puede darle opciones al usuario. No digo que vaya a acabar con, pero digo que sí da opciones, y todos los que creemos en el libre mercado, las opciones son súper importantes, ¿no? Desde que el consumidor tenga opciones, hay que impulsar todo lo que salga porque la competencia le hace bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre eso, doctor, Pablo nos quiere decir algo. Adelante, doctor. Como con relación al pensamiento subyacente que tiene que ver con la pregunta de la fe, ¿no? En definitiva, las tecnologías como de blockchain permiten no solo eliminar algunos intermediarios, sino que también ponen en jaque si sociedades realmente quieren prescindir del intermediario principal, que son los estados. Entonces, al final del día, todas estas preguntas de armonización de una herramienta tecnológica que permite transacciones entre privados sin intervención hoy distintos reguladores estatales, sea la Dirección Nacional de Derecho de Autor, si es que tiene funciones de registro de contratos, sea los bancos centrales, si tienen posibilidad de regular las criptomonedas, en definitiva desafían la concepción misma de la relación de la sociedad con el Estado. ¿Cuál va a ser la evolución de eso? Yo no lo sé. Lo que sí dependerá de la posición política de cada uno y también de la fe. Habremos más conservadores que digan, bueno, no es que sea un favorito de la intervención estatal, y uno puede preferir un Estado pequeñito y chico y acotado a lo indispensable, pero sigo pensando que tiene un rol y prefiero un Estado a una tecnología tan descentralizada que tampoco conozco quién la maneja, y habrá quien cree más en la fuerza de los individuos y la posibilidad de armonización. Por eso creo que al final del día subyace no solo en nuestra materia, que es el NFT, el que nos ha traído a este debate en un panel auspiciado por la Dirección Nacional de Derecho, sino toda la discusión de la posibilidad del blockchain implica un debate sobre el rol del Estado como último intermediario y supuesto garante, que lo hará bien o mal, de las diferentes transacciones. Muy bien. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Clementina. Son dos preguntas que están relacionadas. La primera de ellas, una persona que se llama Luisa Sacasta pregunta, ¿esta tecnología de cripto solo aplica para artistas plásticos? Y esa está relacionada con una que hace Edwin Barrios. En mi calidad de autor, ¿por cuál plataforma podría comercializar obras musicales escritas? Bueno, estos NFTs, como mencionó Mauricio en su presentación, hay ejemplos. Acuérdense que blockchain es una tecnología que registra datos. Entonces, hay NFTs de unos mensajes de Twitter. Uh-huh. Hay NFTs de unos memes. Una joven vendió un meme de hace 7 años
y el valor en Ethereum llevado a dólares correspondía ese día y a esa hora a $400,000, porque hay unas subastas absurdas, se podrían clasificar de absurdas. ¿A qué voy con eso? A que cualquier tipo de arte, el mundo va a ser dirigido por los datos. Entonces, hay NFTs que están integrando, como dije ahorita, audio con imágenes. Y en Telegram, en el grupo, se están armando alianzas. ¿Qué pasa con eso? Y quiero plantear acá, porque a Mauricio le preguntaron los desafíos de los marketplaces. Yo encuentro todavía un desafío y es para la co-creación de los artistas. Todavía está planteado lo que hemos visto hoy, como que cada artista tiene su perfil, como les dijimos, y lanza su drop. Y por todo lo que han hablado todos los participantes de este panel, está muy claro que como la tecnología blockchain, así sea desde el 2008 que salió el white paper de Bitcoin, es una tecnología joven en cuanto a los pilotos, despliegue, casos de uso, etcétera. Muchos temas tienen que resolverse entre lo jurídico, lo físico y lo cripto y compatibilizar eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque puede ser que un artista de audio, de música, quiera entrar, pero si lo quiere hacer con otro, por ejemplo, cada uno tiene su perfil y ahorita no está tan fácil que junten en una obra para seguir en la cadena de bloques, porque en este momento, como está el marketplace, cada uno tiene su perfil. O si suben por medio de una galería, porque también hay galerías en estos marketplaces, también hay perfiles de galerías, que ese es otro aspecto que no se ha hablado. No es que se acaban las galerías. Fíjense que es una tecnología y todo el mundo busca su espacio para no desaparecer. Entonces, primera respuesta, puede ser para cualquier tipo de arte y no solo es para el arte. Puede ser que alguien sube un meme, puede ser que alguien sube un Twitter y lo quiere vender. Es el creador de algo que va a llevar a estos datos, a esta red de blockchain. Ese es un punto. Y lo otro es que hay desafíos, porque si quieren hacer co-creaciones, tienen que acudir, por lo que he visto hasta el momento, a menos que aprenda otra cosa, como digo, todos los días estamos aprendiendo sobre esto, tienen que acudir a acuerdos jurídicos fuera o hacer smart contracts que se están ensayando para poder fusionar esas creaciones. O sea, no es lo mismo yo subir mi creación sola que hacer algo juntos y que quede la trazabilidad de todos en blockchain. Lo que están haciendo es que suben y dicen que pertenece a estos tres artistas y empieza a correr, entonces ahí alguna preguntó que si era solo para artistas plásticos, no, por lo mismo, hay unos que son de todo tipo. Perfecto. Hemos visto una galería que se llama Venture Altered, y esta galería es en 3D y va a tener salones de un montón de estos criptoartistas. Hasta Fira va a tener un espacio en esa galería, porque la hace Mario Valle, que fue el primer, es un inversionista en videojuegos y en criptoarte. Y en esa galería, que ustedes pueden entrar, ya van a ver esculturas, o sea, esculturas en NFTs de esculturas, y se mueven. Y ahí es como... En blockchain hay hasta gente que está comprando tierras en otros espacios decentralized, que compran un lote, hacen una casa y ahí le van a meter un criptoarte. O sea, lo que decía Fira de las Oculus o de ir al metaverso, se empiezan a fusionar un montón de cosas que todavía no sabemos para dónde va esto, y que hay artistas que en esta transición quieren llegar a acuerdos utilizando lo jurídico también y diciendo, mira, yo quiero usar un NFT, pero yo en mi caso quiero entregar la obra física también. Al que me lo compre le voy a ofrecer mandarle la obra y te queda el NFT. A ver, es una tecnología, entonces el que pone las reglas es el creador y se tiene que amparar, si quieren, lo jurídico para que tenga más validez lo que está haciendo, que es un poco lo que hemos visto hoy. Las barreras que mencionó el doctor Andrés, lo que ha mencionado el doctor Pablo, claramente así parten todas las tecnologías. A mí me ha tocado pues ver cómo los países empiezan a competir y algunos como Gibraltar ya tienen legislación para las plataformas de criptoactivos, mientras otros lo prohíben, y eso al final se vuelve un tema de atracción de capitales, países habilitadores, países que bloquean, tensiones creativas. Pero tranquilos los artistas, que esto ya arrancó.
Y mientras ellos representen y se asesoren bien para establecer sus reglas de juego en su obra, creo que lo importante, como dijo Fira, arranquen, que en el camino se van a ir ajustando las cosas, así se desarrolla la innovación. Y se van ajustando regulaciones que protejan y habiliten ese balance entre ser habilitador y proteger a los consumidores financieros y consumidores de arte, y etcétera. Es como lo veo. Gracias, Clementina. Creo que el doctor Pablo quería agregar algo. No, con relación a lo de la obra musical, lo que ocurre es que no todas las manifestaciones artísticas tienen en el soporte material donde pueden expresarse el mismo valor. Evidentemente, una obra visual siempre se plasmó en un soporte material, ayer, hoy, digital, hoy. Una obra musical en sí misma, no sé cuán atractivo puede ser el soporte de una partitura reproduciéndola o una hoja reproduciendo los versos de una determinada obra musical. Entonces, pueden tener un menor atractivo por la naturaleza intrínseca de la obra, ¿no? En general, cuando hablo de la aplicación de la tecnología de blockchain o NFT, mal llamada en ese sentido, a la obra musical, creo que subyace si es una herramienta para transferir derechos de propiedad intelectual, todos o parte sobre una obra musical. La verdad que la respuesta, como señaló mi colega Andrés, en prácticamente, me diría, ningún lugar del mundo opera así. O sea, hoy todavía es necesaria la asignación de derechos de propiedad intelectual sobre una obra que se realice por escrito en la inmensa mayoría de los casos y con registro ante una autoridad pertinente en cuanto a su oponibilidad a terceros. Ahora, si quieren hacer un NFT con la partitura de una obra musical, lo que pasa es que no va a ser una obra musical, lo que va a ser esa partitura, esa imagen, va a ser una obra visual, ¿sí? Ahí va a ocurrir una transformación, no va a ser la obra musical lo que está en el NFT, va a ser la imagen de la reproducción de la obra musical con forma de partitura o con forma de versos. Pero se habla, por ejemplo, de, o sea, hay en las aplicaciones, hay o sea, ya está descentralizándose incluso las plataformas de música, como Spotify, pero en este momento no recuerdo el nombre, pero en blockchain, o sea, lo mismo que hemos hablado hoy de los NFT, de los marketplaces de NFT, o sea, para la música bien es toda su parte. Ok. Sí, sí, bueno, que es un... esto sigue cerrado, evolucionando. Uh-huh. Cerrado ese entorno, o sea, como bien comentabas, el desafío mayor es armonizar una tecnología innovadora que permite muchísimas utilizaciones, pero que no deja de ser una herramienta. No hay una herramienta universal que resuelva los problemas de toda la sociedad al mismo tiempo. Esta es una herramienta, es muy valiosa, sin duda alguna va a ser generadora de cambios, pero va a tener que armonizarse con una realidad fáctica y legal preexistente que no es ni mejor ni peor. Simplemente va a tener que encontrar alguna forma de armonización y convivencia, y el tiempo es en definitiva lo que nos dirá cuánto tarda en llegar ese momento, cómo se logra y cuál es la realidad que en definitiva quede de este fenómeno de los NFTs que hoy parece estar en la cresta de la ola y que no sabemos si va a seguir creciendo, se va a mesetar o va a bajar, porque como bien se señalaron, hay valores que sorprenden, hay valores que sorprenden. Uh-huh. Oigan, bueno, mira, ¿cómo? Ya, Fira nos quiere mostrar algo, esto que son gafas de realidad virtual. Sí, como saben, me gusta la experiencia de calle y que lo vean así. Entonces, yo tengo la mía arriba. Aquí están las gafas. Yo soy completamente gamer. El próximo foro lo hacemos en el metaverso. Sí, eso. Sí, sí, la idea. Aquí están las Oculus, miren. Y, bueno, como todo, ¿no? Uno se las pone, las prenden, las va a prender y bueno, no van a ver nada. Y lo que hace uno es que uno pinta en el metaverso utilizando esto. Ya me las voy a quitar para verlos a ustedes. Me despeluco. Hay una aplicación de Google que se llama Tilt Brush.
y es bien sollado cuando uno se mete por primera vez porque uno pinta acá, pinta allá y bueno, uno hasta se puede marear y cuando te mareas te las quitas. Pero es bien emocionante todo lo que viene y nada, los espero en el metaverso. Soy Fira, es mi usuario. Bueno, por ahí Fira te están pidiendo que compartas los datos de las cuentas de Telegram en el chat. Que si por favor les cuentas a las personas para hacer parte de esos grupos. Pero bueno, como el tiempo es un tirano, y aquí Julián me está escribiendo, Carolina acaba pronto, yo no quiero acabar sin dejar de hacer la última pregunta, porque me parece que es un tema importante y me parece que es un tema que preocupa a varias personas. No sé quién me la quiera contestar, pero es una pregunta que hace David Ortiz, y él le preocupa la privacidad y la protección de los datos personales. Él dice, el blockchain le garantiza la privacidad y los datos personales al usuario, al consumidor de blockchain. No sé quién se anima a contestarla. Sí, si quieres yo puedo entrar allí. Blockchain funciona con una tecnología de criptografía de llave pública, llave privada. Para que ustedes vean que eso es como el correo electrónico, ¿no? Cualquiera puede ver, usted le puede vender su correo electrónico al que quiera, pero el único que puede ver el contenido de los correos es ustedes. Entonces, blockchain funciona bajo esa tecnología, bajo una llave pública que ustedes pueden publicar, pero que no es su nombre, que cualquiera puede ver que está haciendo transacciones. Por ejemplo, Fira puede decir, esta llave pública soy yo, ¿listo? Para que todo el mundo sepa, esta llave pública soy yo. Y detrás estoy yo controlo la llave privada, y puedo hacer las transacciones que hay sobre esa dirección, sobre ese NFT. Pero el comprador no necesariamente, el comprador no tiene que revelar su identidad en estas redes de blockchain. Es más, esa es una preocupación en gran parte de lo que pasa, y es que hay una tensión en que no puedes garantizar la privacidad y cumplir con las reglamentaciones de Know Your Customer, de conoce tu cliente y anti-money laundering y todo esto, ¿no? Entonces, pero en blockchain, particularmente, sí se puede, no se puede garantizar del todo. ¿Por qué no se puede garantizar del todo? Porque cuando tú haces una transacción y si haces transacción con tres personas y esas tres personas se identifican por triangulación y por análisis de datos, que no lo hacen los contratos inteligentes, pueden empezar a llegar a ti. Por eso se habla de una semi-anonimidad en blockchain, porque igual hay una trazabilidad y si la trazabilidad de las transacciones que están teniendo relación contigo, se empiezan a identificar, te pueden llegar a ti. Pero por principio, tiene privacidad. La mayoría de las blockchain tienen privacidad por diseño. Muy bien. Bueno, no, pues la verdad es que escucharlos a ustedes nos deja muchas más preguntas que respuestas. Pero bueno, esa era la idea también de este panel. Esta conversación continúa, como dicen por ahí, esta historia continuará. Esto no ha finalizado aquí. Esperemos encontrarnos en otra oportunidad, nosotros seis otra vez, y decir, ¿se acuerdan cuando decíamos esto? Miren lo que pasó. Pero bueno, yo quiero agradecerles inmensamente al doctor Pablo, al doctor Guadamuz, a Clementina, a Mauricio, a Fira. Todos ustedes han tenido una aproximación distinta y eso fue lo que enriqueció esta discusión también. Yo quiero agradecerle a todas las personas que hasta esta hora, un viernes, nos están acompañando. A todas las personas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor que hicieron posible el evento, especialmente a la Unidad de Comunicación y Servicio al Ciudadano, a Natalia, y a la Subdirección Técnica de Capacitación a cargo de Julián y todo su equipo. Y finalmente, a las personas que apoyaron este evento, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, la OMPI, el API, SECOLDA, la Universidad del Tolima y la Unión Europea. Entonces, bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias a todos y dejo a Julián que nos quiera hacer unos avisos parroquiales. Perfecto, muchísimas gracias. Así llegamos entonces al final del tercer seminario virtual de Derecho de Autor, Tecnologías Emergentes y Nuevas Dinámicas. Gracias a todas las personas que se conectaron durante todo el transcurso del evento, por supuesto a nuestros conferencistas por sus valiosos aportes y a nuestros aliados estratégicos, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, la Universidad del Tolima, el Centro Colombiano de Derecho de Autor, SECOLDA,
y la Escuela Latinoamericana para la Propiedad Intelectual, el API. Recuerden que el certificado de asistencia será enviado al correo electrónico que dejaron registrado en el formulario de evaluación que se ha compartido durante el evento. Una feliz tarde a todos y un feliz Día Mundial del Derecho de Autor. Muchas gracias.